Cerebros enviando señales a músculos que mueven antenas buscando el cosmos interior, porque el pasado llega desde estrellas lejanas y el futuro es un destello de puntas afiladas que ilumina los pasos de simios lampiños que se comunican con el superespectro por medio de ordenadores, teléfonos, satélites, ondas cerebrales, ADN, inteligencia digital y reciben la señal. Ciencia. Señalera, algo había sucedido por allí con el audio que me estaba dejando medio loco pero sí está solucionado. Pasa es que algunos programas se les da por actualizarse en el momento en el que comenzamos el programa. Cosas que suceden. una voz que me llama a concurrir a su encuentro. Esa es la voz de Luis Castillo, que es quien está cantando el tema de la señal. Sí, señores, sí, señores. Luis Castillo es el creador y el cantante y el guitarrista y el bajista y el baterista. Es el multiinstrumentalista que eh, compuso, grabó y nos regaló el tema de la señal Ciencia y Misterios, que está sonando en este momento. No, bro, ya he... Bueno, qué bueno. La señal Ciencia y Misterios está comenzando con su emisión central número 244. Y esta noche tenemos un caso muy, pero muy especial que hacía mucho tiempo que tenía ganas de, de que toquemos, que es el caso de Juan Maldonado en Chile. Juan Maldonado en Chile es un caso... Yo diría de los más clásicos e interesantes y uno de los capítulos más vistos de la serie OVNI. Estuvimos con Rodrigo fue en justamente en la serie, en el, en el recuerdo de la serie OVNI, los 20 años de la serie OVNI en TVN. En Chile, gracias Rodrigo por invitarme y esta noche está Rodrigo aquí para contarnos este caso que es una maravilla, realmente es una maravilla, es un caso súper interesante. Pero además de esto, no solamente tenemos este caso tan pero tan interesante, sino que esta noche nos vamos a meter con un documento ovni que ha generado polémica en todo el mundo a través de las redes sociales y que tiene que ver con unas fotografías que tomó supuestamente un mecánico. ...y que han dejado a todos con la boca abierta... ...estoy hablando de esta fotografía... ...que ahora vas a ver al costado mío... ...fíjate, ¿eh? mira, esta fotografía... ...hola, ¿qué tal? ¿cómo está la fotografía? ...bueno, esta fotografía que tengo aquí a mi lado... ...que tengo aquí medio como que sostenida con la mano... ...¿puede ser una fotografía real de un objeto volador no identificado? ¿Acaso será que cuando las fotografías son borrosas... ...decimos, ah, ahí va, otra fotografía borrosa... Y cuando tenemos una fotografía en alta definición decimos automáticamente esto es un fraude. Bueno, esta noche vamos a tratar de analizarlo un poco y vamos a buscar a este a Juan, a este mecánico que ha tomado esta fotografía para tratar de preguntarle qué es lo que pasó ese día y ver si podemos sacar un poquito más de información. Vamos a tocarlo este tema también en profundidad y también tenemos una filmación muy interesante de unas instalaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que ha filtrado a Reddit un empleado de la Fuerza Aérea. Todo esto lo vamos a revisar esta noche en la señal Ciencia y Misterios, preparándonos para mañana. ¿Por qué? Porque mañana a las 8 de la noche de Argentina nos conectamos con Avi Loeb. Sí, Avi Loeb otra vez en la señal Ciencia y Misterios y vamos a estar hablando con Avi Loeb de su expedición para encontrar los restos de un. OVNI en nuestro planeta. Así como lo escuchás, Loeb está convencido de que un aparato interestelar, además tiene los datos y el paper que lo confirma, se ha estrellado frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Y él piensa que podría ser tecnología extraterrestre. Así que ha organizado una expedición de un millón y medio de dólares para ir hasta el lugar y tratar de recuperar ese material y ver de qué se trata. Mañana le vamos a preguntar. 100% por este tema y otros temas súper interesantes. Así que si no estás suscrito a la señal, suscríbete en este momento, deja tu like y si quieres apoyarnos, podés hacerlo con un super chat. Acordate de dejar un mensaje en el super chat porque está buenísimo que dejes un mensaje, así te lo podemos destacar. Con un buen super chat, que eso nos ayuda a seguir adelante, a pagar las cuentas de internet, de Zoom, de los equipos que compramos. Le estamos renovando la compo Fortu. Que dicho sea de paso, si alguien lo vio Fortu, avísenle que comenzamos el programa. Porque, a ver, hasta último momento, por acá no lo tenía y sigue sin aparecer. Yo creo que debe tener algún problema de internet. Pero bueno, si lo ven a Fortu, díganle que estamos en directo, ¿eh? no, no vaya a hacer cosas. Espero que esté bien, Fortu, porque es muy raro. Hasta me mandó el conejo rojo y todo, que ya lo descargué. Pero bueno, nada, esta noche nos metemos ahora mismo con Rodrigo Fuenzalida desde Santiago de Chile, para un mano a mano con el caso Juan Maldonado, que hace mucho tiempo tenía ganas de tocar en este canal y que al fin tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que prepárate, porque hoy es Noche de Contacto Extraterrestre. Sí, efectivamente Ingresa a nuestro renovado sitio web Cienciaymisterios.com El sitio oficial de la señal Ciencia y Misterios Con más de mil artículos exclusivos Con un nuevo diseño Sencillo de navegar OVNIs, UAPs Ciencia de vanguardia Eventos paranormales Factor H El blog de Fernando Y mucho Activa más las notificaciones en el sitio Y recibí todas las noticias Ciencia y Misterios.com. Ciencia y Estamos conectados, conectados, conectadísimos con nuestro amigo Rodrigo salida desde Chile. Bienvenido amigazo, gracias por estar esta noche. Mirá, ahí bien conectado con el micrófono, con todo en la señal Ciencia y Misterios. Ah, pará, 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 pará un poquito, para un poquito que tengo, que tengo que seleccionar tu fuente de audio porque se ve que no estaba bien seleccionada por acá y no te iban a poder escuchar. Ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Ajá. Buenas noches, amigas y amigos del programa. Feliz de estar acá nuevamente y poder recordar eh, una experiencia altamente significativa como fue el caso mítico de Juan Maldonado, un caso que hasta hoy día sigue dando que hablar. Claro que sí, claro que sí. El caso de Juan Maldonado. Bueno, un caso que también fue muy importante para la serie OVNI, Rodri. Así es, eh, tomamos el caso de Juan Maldonado en la segunda temporada, en una, un trabajo de entrevista que hicimos a Justamente Eugenio Amondes, quien fue el investigador más emblemático que había en la duodécima región. Eugenio tuvo la suerte de poder conocer al protagonista de esta experiencia, de seguir la experiencia mientras esta seguía aconteciendo. Y proporcionarnos gran parte de esa información para lo que fue la serie OVNI. Yo creo que fue específicamente el, 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 uno de los casos que, que impactó, que impactó enormemente eh, por la cantidad de elementos vinculados que hoy día están como de moda. Ahí podemos ver todo el tema del desarrollo psíquico, percepción intrasensorial desmaterialización, alteraciones biológicas, como lo que vimos con, con Nolan. Este, tiene todo en un paquetito que tú esperas en un caso, lo tiene en el caso Juan Maldonado. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ¿me podrías contar más o menos cómo comienza el caso de Juan? ¿Cómo es la, la génesis del caso? Bueno, el caso originalmente ahí, a mí me llama bastante la atención porque es una experiencia que aconteció en el año... Abril del año 1978. Eh, curiosamente, en el mismo año que, que ¿cómo se llama? Que eh, Juan Oscar Pérez tiene su experiencia también. Claro. 1978. El, eh, el año también del, del eh, kilómetro de, de, de la, de los, del rally de Bahía Blanca también. Sí. Eh, el caso Alejandro Hernández que sean han de Macul también se el mismo año, es decir, como que fue un año Operación Plato también, ¿no? Sí. Un año muy, muy, muy visitado, podríamos decirlo así. Y en, en, en aquel entonces, eh, en aquel mes, no me acuerdo si abril o mayo del, de ese año, es que Juan Maldonado se encontraba en una estancia haciendo unos trabajos, la estancia solo Valdés, y él, él eh, percibe la aparición de un objeto a baja altura sobre la estancia. Eh, esto es testimoniado directamente por su compañero Faena y también por los, por los habitantes de la estancia que eh, contemplan la baja de voltaje, uh -huh. eh, los relojes que se paralizan a una hora determinada y eh, van en dirección a esta luz. Juan Maldonado y después vuelve, vuelve como en un estado como de trance, se podría decir así, señalando que había justamente sido invitado por estos seres, que había tenido un contacto con, este, con estos seres. Y a partir de ahí es que la experiencia de Juan Maldonado eh, comienza a ser eh, de atención de los investigadores porque esto fue informado inmediatamente. Uh -huh. eh, recordemos que generalmente los... En las ciudades pequeñas, eventos noticiosos así full se sabe por todos lados, ¿no? Y, y la prensa ahí local tenía ahí una, una, una bomba importante por la cual claro. explotar por mucho tiempo. Eh, es interesante que nosotros, cuando volvimos, años después de la experiencia, eh, casi, eh, casi 20 años, eh, volvimos a cuando hacíamos ovnis allá a la estancia había justamente una marca en el lugar donde se habría aproximado el objeto que se conserva hasta vivía habría hay efectos físicos lo interesante de Maldonado es el hecho que a partir de esta experiencia él comienza a desarrollar habilidades que fueron eh, puestas en diría yo en experimentación por los mismos investigadores y que fueron vividas por la gente que rodeaba a Maldonado uh -huh. él era capaz de leer el pensamiento era capaz de eh, mirar a través como de las paredes. Wow. Tenía para, para decir, algún objeto que estaba en un lugar que él no conocía, él podía hacer como visión remota directamente sí. y describirte todo lo que había al otro lado. Eh, etcétera. Se le hicieron varias pruebas a él, inclusive. Eh, en, en la, en la, justamente en, en la estancia del, del, del dueño de, de Solo de Aldez. Ahí era el lugar como donde experimentaban con Juan Maldonado. Se ocupaban dos habitaciones, desde una habitación directamente estaban las personas como sujetos de control con algunas cartas del tipo Naipe Center y en otra habitación estaba justamente Juan Maldonado y quien iba adivinando efectivamente al, al, al 100% todas las cartas que iba esta gente sacando. ¡Wow! Decir, qué interesante! Una habilidad realmente extraordinaria. Ahora... Esta habilidad eh, le empezó a jugar en contra cuando eh, en un instante eh, hay una desaparición de, de algunas cosas de la casa del dueño de la, de la estancia. Hay un robo, derechamente. Hay un robo. Y le pide, ah, claro, le pide a Juan Maldonado que por favor, si le podía ayudar a saber dónde están esas especies, que eran de un valor importante para él. Y que también eh, le indicara quién habría sido el, el ladrón. Y con esta técnica de visión remota eh, descubrió el lugar donde estaban las cosas robadas, así derechamente, y descubre al ladrón. Eh, al otro día, eh, este señor tenía eh, a seis de los trabajadores que eh, le tocaron las puertas se estaban despidiendo porque se querían ir. Eh, y decía, o se queda él o nos quedamos nosotros. Y en términos económicos, más valía despedir a uno que despedir a los seis. Entonces, curiosamente, terminó despidiendo a Juan Maldonado. Uh -huh. eh, y así empieza el ruterío que tiene Maldonado por, por un montón de lugares que iba rebotando porque le, la gente le tomaba miedo por las capacidades extrasensoriales. Claro. Eh, hay varios sucesos que no son menores, como el hecho de que en uno de estos contactos. Eh, hay una invitación que se realiza, que ellos querían, ellos estaban dispuestos a conversar con otras personas más que Maldonado. Eh, y debían, tengo entendido, ser cinco, no más de cinco personas tenían que encontrarse con los supuestos. Elena habían sido invitados a un encuentro cercano a una ¡Epa! hora determinada. Eh, se corrió la, la voz de todo esto y al hogar no llegaron cinco, llegaron cerca de 40 personas. Eh, lo cual molestó un poco me decía Eugenio Amondes, que él como el coordinador de todas de todo lo que estaba pasando me decía sentía molesto porque creían que los aliens supuestamente no iban a aparecer pero estaba todo completamente nevado y uh -huh. estaban en discusión en el hogar Juan Maldonado sale eh, en trance en, en, estaba tengo tendido con camis, con una camisa manga corta inclusive sale en trance Juan Maldonado eh, caminando con la nieve, y lo sigue uno de los miembros del equipo de investigadores eh, que estaban trabajando con el caso, que era un, un científico, miembro de la Comisión Científica de Magallanes, tengo entendido. Uh -huh. Y este señor cuenta que eh, había mucho viento blanco, recordemos que el viento blanco es un viento donde no puedes ver más allá de un metro y medio de distancia, claro. un viento con mucha nieve, y, pero iba siguiendo las pisadas de, de Maldonado. Maldonado no iba más de 10 metros de distancia de él y se da cuenta que las pisadas llegan hasta una cerca y del otro lado de la cerca no habían pisadas, no había nada. El tipo se desvaneció eh, y no había forma tampoco que estuviera escondido ahí, ¿no? Es decir, la nieve te delata por cualquier tipo de maniobra, va a quedar delatado arriba de la nieve. Entonces, el tipo estaba desaparecido. Uh -huh. eh, ingresó eh, este señor a, a los minutos, tocaron la puerta, venía por Maldonado. Un, en estado de trance, sí. uh, con el cuerpo caliente, decían, Opa. y tengo entendido que le empezaron a, a brotar también sangre, eh, le, le brotaba sangre, creo, de la piel o de los dedos, no me acuerdo dónde, pero empezó a brotar sangre, eh, que fue una, una, una mecánica que se dio bastante eh, en el caso de, de Maldonado. Bueno, Maldonado, eh, insisto, hay muchos, muchos elementos que están dentro del caso. Eh, yo diría que de las cosas más sorprendentes está en el hecho de que una vez eh, a Juan Maldonado lo invitan a una, a una, estancia, a una uh -huh. estancia, donde él había trabajado, se reunieron algunos amigos de él, lo invitan a, a comer un asado y, y creo que él está durmiendo en, en, estaba durmiendo en, 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 en una de las habitaciones de esta estancia. Y lo van a, a despertar con la finalidad de que se uniera a, a toda la jerga. Los eh, trabajadores dicen que no abría la puerta. Tocaban la puerta, tocaban la puerta. Abren la puerta y lo encuentran levitando en el aire. Eh, lo cual obviamente Uf. sorprendió a la gente, ver a alguien eh. levitando como nunca ha visto a nadie levitando. Imagínate. Eh, imagínate. Entonces, él empieza, como te digo. Y la gente le empieza a tomar miedo, directamente. Ahora... Le pasa algo muy parecido de... a lo que le pasa a Juan Pérez, que también la gente le empezaba a tomar miedo. Claro, claro, efectivamente. Y son como... Y es gente que es súper inocente de las cosas que le pasan, porque Tal ellos cual. son... También un ¿sí? peón de campo, ¿no? Una persona claro, rural. Claro, sencilla, bonachona. Y, sí. Y es gente que de repente se ven en medio de algo que nunca pidieron estar. Exacto. No, ¿Me entiendes? Empiezan a protagonizar algo altamente complejo. Entonces, eh, la verdad que Juan Maldonado, como te digo, eh, eh, dentro de las cosas interesantes, eh, yo diría que uno de los tópicos, porque dentro de las sesiones de hipnosis eh, pasaron varias cosas, inclusive él desarrolla una gran resistencia a las altas temperaturas. Eh, se le veía, por ejemplo, en, 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 en esta región, sobre todo en Punta Arena, en toda la Patagonia de repente hay unas que llaman unas especies de chimeneas eh, que liberan mucho gas que tú no te puedes acercar a no más de 20 metros de distancia, eh, uh -huh. porque si no te quemas. Y, y él dormía a un metro de esa chimenea, o se subía arriba de las estufas patagónicas con calcetines, wow. se quemaba los calcetines, no se quemaba wow. los pies. Eh, una vez de tantas veces que lo van echando termina durmiendo en una posta uh -huh. en un médico ahí en una posta y una señora eh, lo ve que lo conocía le dice a don juan le dice pero qué está haciendo acá y toda la cosa no es que yo no tengo donde irme va esos unos días para mi casa mientras va buscando trabajo se hospeda allá y, y esta señora cuenta que una vez llegó él de buscar trabajo y ya están en, en una olla grandota llena de aceite cocinando chicharrones y Juan Maldonado empieza a como olfatear el aire Y dice, oh, qué rico el aroma, qué rico está esto Y llega a la cocina y empieza a meter la mano al aceite caliente y Comiendo los chicharrones y no le pasa absolutamente nada uh -huh. el Resultado de eso, la señora, guau, para afuera También, también lo expulsó wow. entonces, entonces, siempre le pasaban estas cosas eh, eh, extraordinaria, eh, donde entre paréntesis eh, él va teniendo otros encuentros con estos seres que le van eh, tanto vaticinando algunas cosas como que le van dando también algunos elementos de, 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 de la historia, ¿no? A partir uh -huh. de las regresiones que realizan, ahí salen algunas informaciones curiosas, pero a mí la más curiosa de todas realmente eh, y que está en el libro de de Eugenio amonde de Encuentro en el Río de los Ciervos, que se llama el libro. Eh, es aquel momento donde él ve un hecho, este libro fue publicado en enero del 2001. Ajá. La fecha es importante, enero del 2001. Las, las hipnosis estas fueron hechas en los 80, a fines de los 80 aproximadamente, y dice que él está viendo en una pantalla algo que va a cambiar la historia de la humanidad, así, derechamente. Wow. Eh, le están mostrando y ahí le preguntan bueno danos la pista de qué se trata y él dice no puedo contarles no puedo contarles nada oh. no sé cómo que si te dicen eso tú quedas mal pues, sí, pero dan una pista dan una pista y el tipo dice 911 911 911 no y está, ahí. Sí. y está escrito está escrito en el libro y tú puedes ver el libro editado 2001 enero Uf. y te acuerdas y meses después en la caída de las torres gemelas el 9-11, ¿no? Sí, Eso sí. está ahí. Restado. Entonces, hay, mucho, hay mucha data, mucho elemento que hace ser uno de los casos, diría yo, que más difíciles de poder eh, debancar, o decir que se trata de un fraude, de una sí. corrupción. Son demasiados, demasiados los testigos que hay alrededor de, de Juan Maldonado. Sí. Eh, hay una anécdota que no se conoce, eh, que inclusive me la entregó un gran amigo, eh, Patricio Frías de Ufonois Patagonia. Eh, una anécdota muy curiosa. Eh, de eh, un instante que lo viene a, a... que Eugenio Amonde recibe la visita sí. de un señor que venía de Río Gallego, creo. Ajá. Un señor de origen argentino. ¿no? pero estaba este tipo como en condición, en condición de calle Ajá. era como un vagabundo que decía que necesitaba ubicar a Juan Maldonado eh, porque él había tenido un contacto con los mismos seres que le había contactado y necesitaba tra hacer transferencia de información algo claro y, y Eugenio Amón de cuenta que eh, se reunieron estos tipos en su oficina, estaban sentados uno frente al otro uh -huh. y en un instante se paran los dos y se toman de los antebrazos y empiezan a hablar un lenguaje inteligible, ese, un yeah. lenguaje inteligible y empiezan como a vibrar los dos tipos así, para así, una cosa bien extraña. Wow. Y salta uno a un lado, salta el otro arriba del sillón y queda como agotado con Maldonado. Y después este tipo se para, se va y nunca más es su poder. Y a partir de eso, perdió ciertas capacidades Maldonado. Ya no tenía tanta... como que le quitó los poderes. ¡Wow! No, es muy curioso ahora, ¿quién fue ese sujeto que... ¡Qué extraño! Para eh? sido el objetivo extrañísimo, ¡Extrañísimo! ¡Qué extraño! Extrañísimo. O sea, que tenés todo un cúmulo de, de, de historias y subhistorias, una más rara que la otra, sí. alrededor sí. De, de la figura de Maldonado. Lo que me parece ya de por sí súper interesante porque... A ver, ¿cómo podés coordinar todas estas historias una al lado de la otra con testigos diferentes que lo van corroborando? Eh, es como que demasiado, ¿no? Exacto, inclusive me gustaría saber, eh, mi amigo Rodrigo Bravo encontró, uh, él está en Punta Arena, y él me contó que encontró al, al, al último jefe que tuvo antes de irse de Punta Arena, el último trabajo que tuvo. Maldonado. Ah, y y Maldonado. Y que también le pagaron por adelantado para que se fuera también. ¿no? <risa> <risa> decir, se Uy, pobre hombre. Hizo las cosas extraordinarias y le terminaron pagando. Por favor, váyase, váyase. Pobre hombre. Yo, yo había visto <laughs> en la serie OVNI, vi, ¿Sí? que decían que Maldonado era una persona con un cociente intelectual eh, bastante bajo. Sí, sí. Y que después sí. de esto es, también es algo que cambió. Exactamente, exactamente su capacidad tanto de, de comprensión, de entendimiento, porque hay que repetirle las cosas, eh, se amplió bastante, creo que, que cambió su, su, su lenguaje también, eh, todo tuvo una ahí, ahí tenemos una evidencia concreta de lo que hemos conversado ahora, ¿no? De todos sí. estos estudios médicos y toda esta cosa que hablan de ciertos elementos de transformación, eh, yo creo que sí, yo creo que en el caso Maldonado ejemplifica Efectivamente, ese nivel de, 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 diría yo, de transformación a un nivel de cambiar la estructura de comprensión de la realidad, aprendía muy rápido después, pero tenía, como te digo, tenía visión remota, era telépata, resistía a altas temperaturas. Eh, ah, lo otro que la sangre también, el cuerpo, a veces cuando dormía le veían el cuerpo, que todas las venas se transformaban en unas verdaderas carreteras como de... de, de como era carretera de información de color negro, así todas las venas se le colocaban negras. Negra, negras. Completamente negras. Uh -huh. y, y se le colocaban así, como se hinchaban las venas del cuerpo y de color negro por todos lados. Ha sido terrible ver eso. Bueno, antes que wow. todo, Fortu. Eso, eso. Pues, vamos, vamos a darle a... la bienvenida a Fortu. Hola, ¿cómo va, gente? Me disculpa, ¿eh? Era que. Eh, tenía algunos problemas técnicos y justamente hace poco pude entrar. No te hagas problema, no te hagas ningún problema, que bueno, en eso estamos también para que soluciones tus problemas técnicos, Fortu, si sale todo bien, dentro de un tiempito, no te digo poquito, poquito, pero dentro de un tiempito, porque ya estamos juntando las partes, vamos a poder actualizar, vamos a poder actualizar, eh, bueno, el equipo de Fortu también, que es algo que es súper importante para que, para que salga bien la señal. Así que bueno, bueno, estoy pero, muy contento con pero, eso. Pero, pero yo digo, primero actualizar todo lo tuyo, que es el cerebro, y después, <laughs> seguir las, después seguir con las otras partes del cuerpo, que yo vendría a ser tipo el apéndice. Que... Claro, no, 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 pero, pero bien, bien, bien. No, no, yo para que estoy bien, estoy bien, no, no tengo que actualizar nada. Está, viene saliendo todo bien. Por ahora viene saliendo todo bien, así que aprovechemos. Eh, le quiero dar... Las gracias a la familia señalera. Acá hay una tormenta bárbara en Buenos Aires, la está, oh. se está lloviendo todo. Quiero agradecer a la familia señalera que están conectados. Son un montón esta noche. Somos casi 300, 280 en este momento. Dejen sus likes. Vamos dedito para arriba. A ver, a ver si me hacen caso. Dedito para arriba, dejen sus likes, compartan esto con sus amigos, porque se viene lo mejor ahora. ¿Quieren escuchar a Juan Maldonado en una de sus hipnosis? Quieren ver qué era lo que decía, por esto va a abrir mucho debate y supongo que en el chat también atentos los moderadores, atentos los moderadores, porque probablemente habrá bastante, bastante debate, pero es muy interesante porque el tema del, del contacto es algo que no hemos tocado tanto en la señal Ciencia y Misterios y cuando aparece un caso que realmente se puede analizar, que se puede... Eh, decir, bueno, acá hay bastante, 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 bastante tela que cortar. A mí me entusiasma, realmente me entusiasma por eso. Hace rato que te decía, Rodri, ¿te acordás? Noche, vamos a hacer el caso sí. de Juan Maldonado. Tengo ganas de que lo hagamos porque me entusiasma sí. muchísimo. Así que bueno, ya saben, eh, si quieren colaborar con el canal, se si hacen miembros dentro de poquito, es buen momento para hacerse miembro, porque dentro de poquito, capaz que este fin de semana, si no el otro, hacemos reunión virtual con los miembros, mano a mano, charlamos, compartimos nuestras experiencias, todos mate, todo en reunión exclusiva para miembros. Y si no, también pueden colaborar con un super chat ahí a través del signo pesos, que estamos como siempre, bueno, entre renovando los equipos y pagando las cuentas que genera el canal, nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Mi querido amigo Rodrigo Fuensalida, estás por allí, me imagino, sí. estás conectado, estás enchufado yes. desde Santiago de Chile. ¿Te parece que veamos y escuchemos? En realidad vamos a escuchar a Juan Maldonado porque... Hay mucho, mucho copyright ¿no? con, con la serie OVNI y si no nos terminaría tumbando el programa, pero el audio lo podemos pasar. Así que vamos a compartir el audio. Vamos a compartir el audio ahí con una edición que hice de esta regresión de Juan Maldonado. Ahora en la señal sin, sin Misterios sí. y quiero que todos presten atención porque es súper interesante lo que dice. Fíjense. Siento como una dice que nosotros estamos podridos. Y que ellos quieren perfeccionar porque están incorrompidos que ellos eran de un planeta detrás del suelo higiene de mí que ese planeta que yo estaba en ellos se iba a desintegrar. Ah, el maestro arrancó para otro planeta. Y otros arrancaron para Egipto y empezaron a levantar grandes pirámides. Las naves espaciales bajaban a la tierra y ayudaron a construir la pirámide de Egipto y el triángulo de las pirámides. Es el amor, la paz. Hay secretos, las pirámides, que ellos solamente lo saben, y jamás un humano la va a descubrir. Cuando se descubra, va a ser el fin del apocalipsis También me hablaron de las tablas de la ley. Moisés. Un profeta, un hombre de ellos, cuando estaba en el monte para ir a recibir las tablas de la ley, subió al monte Moisés para recibir a la mano de Dios por 40 días. Pero ellos lo llevaron en sus naves parciales y se fue a Genemín A los 40 días volvió. La gente ya estaba incorrumpida cuando atravesó el mar rojo. Ellos, con su nave y sus poderes, apartaron las aguas. Passcode required. Enter. Pass required. Enter. La verdad es que me quedé me quedé profundamente, profundamente interesado en esta sección ¿no? en esta sección que estábamos escuchando de Juan Maldonado. Porque quiero primero agradecer un super chat de Gerardo Stingle. Eh. Gracias Gerardo, que nos acaba de hacer un super chat por 200 mangotes argentinos. Me hace acordar a la película Powder. Recomendable. No la vi, así que bueno, vamos a buscarla después para el fin de semana. La película Powder. Recomendación de Gerardo. Bueno, eh, interesante lo, lo que plantea, porque. A ver, encuentro allí una cuestión de. de. Incluso crítica muy fuerte hacia dónde va la humanidad. Eh, también habla de un planeta del otro lado del Sol. Y después empieza a hablar prácticamente del Éxodo en la Biblia. Habla de Moisés, de las tablas, de, eh, de, habla de las pirámides, de que no sé. Es como un compendio de cosas muy, muy particular, pero en una época en la que. y tenemos que ponernos en lugar. Hoy por hoy, creo que cualquiera de nosotros puede hablar de esto con total libertad y hasta armar una historia por el estilo con mucha facilidad porque el Internet está por todas partes. Pero en la época en la que Juan Maldonado estaba hablando de esto, digamos de la que Patagonia. se... Y en la Patagonia se había tenido que poner a leer y a conseguir ciertos libros muy particulares, cierta data Pero, muy particular para poder inventar una historia como esta. Lo que me suena... A, a cuestión bastante particular, Rodrigo. No sé si estoy en lo cierto o ha generado dudas esta, esta idea de lo que proponía Juan Maldonado. Yo creo que, ojo, que está en un trance muy profundo donde él no era consciente, eh, según los datos que tengo. Eh, y recordemos, eso sí, que estamos enfrente de un fenómeno que desata un poco. Este contacto con el mundo simbólico que uno tiene. Uh -huh. uh, en un estado de trance eh, es posible que haya articulación de una información original y a su vez que esto se entremezcle un poco con tu propio acervo personal, de cómo tú vayas traduciendo todo eso que te van diciendo, entre comillas. Eh, yo he pensado que algo de eso hay, que este fenómeno es. Eh, tremendamente lúdico y nos habla también por medio de símbolos. hay un montón de elementos que están relacionados con la cultura judeocristiana cristiana eh, que tienen una relevancia importante, que están al, con elementos que están almacenados dentro de nuestro inconsciente colectivo, pero que le dan una dirección. Y me llama mucho la atención cuando lo, lo primero que hacen es, es decir que el hombre se, se corrompe, que el uh -huh. hombre no está bien. Eh, que entre paréntesis, que es muy propio de las últimas, de las experiencias que se dan en distintas partes del mundo con estos tirón de orejas que como que dan los visitantes, y que yo en lo personal puedo dar, pu puedo dar prueba de eso. Eh, okay. cuando, cuando estoy en Patagonia y tuvimos estos contactos con las voces, y lo primero que nos dicen la voz del otro lado del robot. Todos los humanos son lopitecus, es decir, somos como... Eh, estamos como regrediendo. Y me encuentro con un caso que me reportan de una guardaparque de Torres del Paine, que es cerca de Aguasi, el lugar donde yo tuve la, la experiencia. Uh -huh. y, y ella tiene contacto con humanoides y también le dice lo mismo. Le dice que el ser humano estaba regrediendo, que estábamos siendo algo así como neandertales. Es decir, hay un elemento en común. De, de que se están reprendiendo desde hace mucho tiempo, pero uh -huh. puedo rescatar la experiencia de Juan y otras personas, Así, como que hay una inteligencia fuera de la humanidad que observa algo que le parece que no es correcto. Y que eh, trata de, de enviarlo quizás en un código encriptado como para que nosotros lo entendamos, ¿no? Porque claro, toda, la, toda comunicación está encriptada eh, desde la base de que hablamos en un idioma en particular, ¿no? Quizás la manera de encriptar para que lo entendamos eh, pueda hacer referirse a aquellas cosas en las que creemos, como por ejemplo las religiones, ¿no? Exacto. Utilizar palabras de las religiones para expresar algo que quieren expresar. Yo, es más, si hacemos un ejercicio de la imaginación, si yo soy un extraterrestre y llego a un planeta, o si soy una entidad que vive en un planeta donde hay otros seres inteligentes con los que no sé muy bien cómo comunicarme, voy a tratar de buscar aquello que más hayan mantenido en el tiempo como punto de referencia y utilizarlo para mandarles un mensaje. Y hay que decir que uno de los bestsellers más importantes de la historia de la humanidad es la Biblia. Exacto. Es un punto de referencia. Exacto. Entonces, bueno, no, no es tan claro. raro pensarlo de esa manera. No, no, es como, claro, es como comunicarse tomando elementos simbólicos, elementos que están internalizados, insisto, dentro del inconsciente colectivo, que son parte de nuestra cultura, son parte de nuestro desarrollo como humanidad, y con eso conducir eso sí. uh, a, a dar una dirección, uh -huh. no, dar una dirección y, y tratar de advertir. Eh, y esa advertencia, mí, esa advertencia para mí está súper vigente, es cosa de cómo está el mundo nomás, puede ser. cada vez estamos más complicados. Entonces da la idea de que hay una urgencia por parte de esa inteligencia, por, eh, por lo menos por cumplir, dándonos un mapa de formas de desarrollo, eh, de, de que podamos tratar de salir un poco quizás de, de esta dinámica, de este, de este ciclo a veces autodestructivo sí. que tanto dolor y problemas causa. Claro que sí, claro que sí, y parece que hay como una dinámica, lo dice Rodrigo salida. Que impulsa, ¿no? Un amigo Juan Acevedo Peinado diría, Es una, como una pulsión evolutiva, ¿no? Es como, como claro. una pulsión ev evolutiva, una, sí. algo que te está punzando a avanzar. Y al fin y al cabo Exacto. no es diferente de lo que hablábamos con Gary Nolan hace poco. Eso es, eso es. Yo creo, pienso que eso es, que algo que nos está pulsando a avanzar. Y a detenernos y cuestionar. Y yo creo que, wow, hubiese sido interesante ahora con la información que tenemos de los experimentos de Nolan, sí. haber hecho mediciones en, 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 ahí en la biología de Juan Maldonado. Si sí, hay algunos patrones de las cosas que Nolan ha podido medir, todas estas transformaciones cerebrales y todo eso, hubiese sido que sí Claro que sí. Sí, sí, sí. Me parece muy, pero muy interesante. Y sobre todo cuando vemos que cuando vemos que el, el cerebro mismo se encarga de marcar una diferencia, ¿no? Sí. El, el cerebro mismo es el que está marcando allí una, una diferencia. Quiero agradecerle a Jimmy Lizano, que acaba de hacer un super chat, otro super chat de 2500 Mangos de Costa Rica. Eh, ¿Y qué dice? Fer querido, pregúntale a Rodri si le dieron seguimiento al hijo adoptivo que tuvo Juan Maldonado antes de morir. Un saludo grande. Lamentablemente murió, falleció el hijo de Juan Maldonado. Oh, qué lástima. Hace unos tres años atrás. Uh -huh. Pero no, nunca hubo un seguimiento en el caso del, del niño de él. Hubiese sido interesante haber conocido en profundidad porque lo que nos topamos en OVNI y el relato del, del hijo de él. Eh, fue sorprendente en función de que no teníamos pensado que íbamos a tener la posibilidad de, de poder hacer un seguimiento a una nueva experiencia de contacto, pero hay que, habría que empezar a descartar un montón de cosas y claro. de partida sobre la experiencia psicológica en sí, ¿no? si es que fue algún mecanismo de compensación o, o efectivamente el, el chico este trascendió algo más. Uh -huh. Nunca se va a saber finalmente. Claro, claro, claro. Bueno, eh, la verdad es que es muy interesante. ¿Cómo falleció Maldonado? Te contento que fue una, en un accidente. Uh. Hay dos versiones: una que fue en un accidente, la otra A, ah, y la otra que fue una especie de. de, un, de una cirrosis. Uh. Voy a confirmar cuál de las dos. Eh, pero la última, dar dato que fue que parece que dicen que se habría sido. Una cirrosis, pero yo tenía entendido que había sido un accidente automovilístico, que lo había previsto inclusive. Sí, ah, él lo había, él lo había previsto, había previsto sí. su, su propia muerte. Su propia muerte la había previsto ya. Uf, que qué fuerte, como, eh. Sí, qué fuerte, pero él estaba en un, yo creo que en un nivel de, 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 de percepción de la realidad y que estaba como entregado al misterio ya. Aunque él se fue de Punta Arenas y, y, y la verdad que hubiese sido súper, súper interesante, insisto, saber qué pasó en la otra localidad donde él estuvo, si experimentó nuevos fenómenos y que pareciera que algo de eso se siguió, siguió un poco en contacto con estos seres. Y un poco no me extrañaría, ¿eh? un poco no me extrañaría porque no. sabemos que cuando los experimentadores comienzan este camino, a veces se transforma el camino en un derrotero de eventos eh, especialmente particulares, especialmente particulares, pero además insistentes, ¿no? Es como que se transforman en, en, en eventos que están allí repitiéndose, fíjate el caso de Carlos Colón, mira, mañana por ejemplo vamos a estrenar junto con Marco Bustamante en Alto Misterio, vayan y suscríbanse a Alto Misterio, mañana vamos a eh, publicar con Marco Bustamante un documental que armamos con el caso Colón, que para mí quedó muy pero muy bien y se va a estrenar a las 7 de la tarde una hora antes de, de, de nuestra salida con Avi Loeb, vayan suscríbanse, dejen su like, en un ratito les voy a pasar el enlace por acá porque la verdad que va a estar muy bueno. Y Carlos Colón, durante el resto de su vida, después de, 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 esta, de, esta, de, de este encuentro que tuvo, se quedó pensando en lo que le sucedió en los años posteriores, ¿no? Uno o dos años posteriores en los que estuvo prácticamente a merced de eventos de corte paranormal. Wow. Clarividencia, eh, una mejora en la salud. Suerte. Vos sabés que eh, eh, wow. varios me dicen, vos sabés que me cambió la suerte. Sí. No es la primera persona que me lo dice. Sí. Eh, eh, sí. Son varias las personas que me han dicho, me cambió la suerte. De hecho, eh, estuve ayer, ayer fue a la mañana, mira, las cosas pasan tan rápido, ayer o antes de ayer, ayer, ayer estuve a la mañana, ayer no me acuerdo, ayer o antes de ayer, estuve a la mañana en el programa Ahí vamos, ¿eh? estuve en el programa... Ahí vamos en América TV, eh, que conduce Julieta Prandi y el Tuco López. Y allí, eh, bueno, tanto eh, Chantal como Julieta. Chantal es la cocinera, contó su experiencia ovni. Y Julieta Prandi, que es una actriz y modelo muy conocida aquí en Argentina, también contó su experiencia, que no es tan ovni ya lo vamos a tener acá en el canal para que nos cuente bien su experiencia porque es más que nada una experiencia a ver cómo lo podemos decir es una una experiencia de estas que te cambian no y justamente me decía mira yo fui al, al monte Uritorco y de pronto eh, bueno eh, allí en el monte en el cerro Uritorco me encontré con algo que me cambió la vida. Pero no solamente dice que le cambió la vida, sino que también le cambió la suerte. ¿sí? Esto es interesante, es interesante. Si quieren lo pueden ver, está en un video completo acá en, en el canal, toda la, la entrevista. La verdad es que estoy muy agradecido con la producción del canal. Eh, acá, fotito Cholula, eh, en, en, acá. Este, estoy muy agradecido con la producción del canal, con la producción del programa, es por ahí porque me trataron súper bien, las preguntas súper respetuosas. La verdad es que da gusto ir a la tele y, y encontrarte con personas así, porque hasta uno de los panelistas que me decía, mira, yo soy escéptico, lo decía con todo el respeto del mundo y las preguntas que, les, que hacía me encantaron, o sea, fueron preguntas muy, pero muy, muy atinadas. Preguntas que, que daba gusto responderlas. Entonces, de esa manera está muy bueno y la verdad espero que se repita con este canal, con otro, para poder seguir hablando de esta manera y compartiendo de esta manera. Lo bueno es que les digo, eh, Julieta Prandi ya me confirmó, me confirmó ayer justamente que va a estar en la señal Ciencia y Misterios dentro de muy poquito. Tenemos que encontrar un hueco porque trabaja muchísimo. Como toda la gente de los medios de comunicación, tiene los tiempos digamos que contados a cuenta gotas, así que donde haya un pequeño espacio, eh, o sale en directo o grabamos y la van a ver acá eh, en una grabación, pero van a conocer la historia completa de Julieta Prendi, que no solamente tiene esta experiencia en el Cerro Uritorco, que dice que le cambia la vida, que, que le cambia la suerte también, sino que ve un ovni que luego se separa en tres ovnis, 48 horas después, camino a una radio donde tenía que dar una entrevista también. Así que... La verdad es que interesante, o sea, muchas historias que van saliendo que son súper interesantes cuando estoy viendo otro super chat por acá y quiero agradecerlo profundamente. Muchísimas, pero muchísimas gracias Rodolfo Miguel Conde que dice Saludo familia, trabajo en una empresa de rastreo satelital. Mira, tenemos el rastreo de vialidad de La Pampa, así que la recorro toda. No ando de noche en ese páramo desolado, pero espero ver una luz algún día. Voy mucho a La Humada. Bueno, si vas mucho a La Humada, tenés todos los números. Te, te lo digo así: el oeste de La Pampa, en realidad toda la Pampa, pero, pero esa zona en particular del oeste, la de La Humada, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, son todas localidades. Bueno, ni, hablás, ni hablar, si te vas, por ejemplo, allá al límite con la provincia de, de Mendoza, en Aguachos Malal, es. es eh, hay, Pasa de todo. Así que presta mucha atención porque además en esa zona es donde se aparece la famosa casilla. ¿eh? La casilla que es algo así como una casilla de peones de campo, toda iluminada, que wow. pasa, ¿no? Pasa toda ah, iluminada delante tuyo. O oh. la carpa de circo, que le dicen, que vas manejando wow. por la ruta y empezás a ver un resplandor en el medio del desierto, porque estás qué prácticamente buena. llegando al desierto y de pronto ves... Algo enorme, iluminado, estacionado ahí, con luces una por todos lados, como si fuera una enorme carpa de circo. ¡Oh! Qué, ¡Qué bonito! De esas historias hay cientos, cientos en la provincia de La Pampa. Lo de la, lo de la carpa de circo, como que no me gusta porque me recuerda al bicho de la película Nope. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Eh, perdón, ¿pueden? Eh, perdón, voy a dar una en Algo que estuve pensando, estuve escuchando las reflexiones de ustedes y pensaba... Adelante, adelante. Mira, en lo que vos decías de Eva, vos y Rodrigo decían sobre que estos seres eligen cosas que podamos reconocer y todo eso. ¿sí? Yo también estaba pensando lo mismo, sí, porque mira, en pirámides, en Moisés y las tablas de la ley... Quizá Juan, Juan Maldonado no tenía demasiada idea de pirámides, así, pero lo que lo contactó sí. Y capaz que lo que lo contactó también tenía conocimiento, no, o sea, ¿cómo decirlo? No tanto como del hecho de las pirámides y Moisés, sino también de que varias gente. Tiene la teoría de que de alguna manera puede ser relacionado como para tener más alcance. Claro. O sea, claro. y también pensaba, cuando, bueno, cuando hablaban de qué forma había muerto Juan Maldonado y que, vos, y que Fernando dijo sí. y que tiene, que saben tener unos derroteros bastante particulares, los de los contactados, pero me con que no vengo a relacionar yo nada que ver y me van a sacudir con un escritorio pero, pero por ejemplo con la vida con la vida de Jesús o sea sí mira fue, fue, fue un contactado y se ganó mucha simpatía pero qué pasó lo lo terminaron crucificando porque representaba un peligro y eso, es, no, y eso es, no, no, no es más o menos lo que pasa con varios contactados. La gente se les, se les ríe y se les ríe, o sea, no tanto de una manera simbólica, hombre. de una manera simbólica, sí. Sí, exactamente. Sí, y también, mira, y no solamente se les ríe, sino que les tienen miedo. Efectivamente, les tienen miedo, y eso es una gran realidad, les tienen miedo. Porque hay que decir las cosas como son, familia señalera. Eh, que venga alguien a decirte, bueno, mira, yo tuve contacto con una realidad distinta, y que esa reali realidad distinta ponga a prueba todo tu sistema de creencias de lo que es la realidad, de lo que existe, de lo que realmente sucede, de lo que realmente, incluso, ¿por qué no?, hasta vale la pena creer. Bueno, eso da miedo, eso da miedo de alguna no no a mí no a nosotros por ahí que estamos en esto y que todo el tiempo nos estamos cuestionando estas cosas pero hay muchas personas que prefieren mantener como una quintita de comodidad y, 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 y atención con esto no o sea es como una quintita de comodidad mental yo lo entiendo perfectamente entiendo perfectamente esa quintita de comodidad mental no la cuestiono al contrario me parece que, que está dentro de todo está bien pero bueno, también tendríamos que, tendríamos que entender que hay muchas cosas que suceden dentro de esas quintitas de comodidad que, que tienen que modificarse en algún momento. No sé vos qué pensás, y, Fortu. Y es que yo a veces, ay, mirando todos todo los entresijos, todo el misterio, tanto que no se sabe muy bien qué pasa, que no se... Uno piensa... Qué lindo sería no preguntar, <laughs> qué lindo sería no preguntarse nada para estar tranquilo, tener una mente básica, ir a lo tuyo y listo, pero lamentablemente el desengaño y la incertidumbre es, sabe ser el, el precio a pagar por preguntarse cosas. Claro que sí, claro que sí. El desengaño y la incertidumbre es un precio a pagar que no todos estamos dispuestos a, a, a arriesgarnos a que se presente, ¿no? Bueno, quiero agradecer a Claudio Turrín que acaba de hacer un super chat por 50 mangotes. Muchas gracias, Claudio Turrín, que está colaborando con la señal Ciencia y Misterios. He visto por aquí a Uriel Bell que ha hecho otro superchat chat por 10 euros. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Uriel Bell. Muchas, pero muchas gracias. Les quiero recordar, utilicen el super chat para dejar un mensaje destacado. Utilícenlo, por favor, que está para eso. Es un super chat. ¿eh? Así que úsenlo, que, que está buenísimo y pueden dejar un buen de mensaje ahí destacado. Quiero ver si hay alguno más por acá. Y nos vamos a meter. En, eh, mira, por ejemplo, Martín Pérez, que acaba de dejar... Unos 10.000 mangos colombianos. Che, bueno, muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Saludos hasta Colombia. Buen trabajo, Fer. Saludos desde Sabaneta, Colombia. Martín, muchas, pero muchas gracias. Por este super chat también, por supuesto. Y eh, bueno, voy a revisar si queda alguno más por aquí debajo. Bueno, estamos al día con todos, así que les agradezco. Y Rodri, bueno, regresando al caso de Maldonado, como para ir redondeándolo, ¿me podrías contar algún dato extra, algo que nos sirva como para cerrar la historia o redondearla al menos? Bueno, que... Una de las... Eh de las cosas más interesantes que ha estado aconteciendo, uh -huh. que da la idea que estos visitantes, estos seres que escribe Maldonado, eh, constantemente estarían haciendo apariciones en la zona. Y según eh, Patricio Fría de Fonois Patagonia, eh, que había allá en Puerto Natales, hay un caso muy similar que habría acontecido hace no más de cinco años atrás con un, con un peón que wow. había un encuentro muy similar, cuatro encuentros muy similares a lo que describe Juan Maldonado. Eh, Juan Maldonado viajaba al kilómetro 50 también, del cual hablamos hace un tiempo atrás, uh -huh. eh, junto con Eugenio Amontes, tengo entendido, iba a esa zona porque decía que daba la idea de que ahí tenían como un Stargate. Bueno, wow. yo en lo personal pude confirmar eso con el OVNI que vimos en mayo del 2018. Claro. Eh, en el mismo kilómetro 50 ahí está la abducción de Miroslava González, que etcétera, es decir, él daba mucha data que era posible contrastar. Eh, ahora, eh, todavía yo creo que hay que reconstruir una historia, porque, insisto, yo soy de la idea de que hay muchos, mucha gente que lo conoció, que vivió experiencias, es que sería muy interesante poder retomar un poco una, esa investigación que estuvo realizando Eugenio Amondé. Eh, sería interesante contrastar los nuevos. Quizás, qué información tiene en este minuto Rodrigo Bravo a partir de los relatos que, 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 que no conocemos del último periodo que estuvo allá en Punta Arenas. Eh, como otras personas también que tuvieron otro tipo de experiencias con él. Eh, yo sé que hay un, hay un video de, de Eugenio donde. En una la hipnosis, por ejemplo, le colocan una. Está en trance hipnótico y le colocan una vela bajo la mano, así. No Esquema mochista, no nada. O sea, efectivamente, había desarrollado algún nivel de resistencia a altas temperaturas y otras capacidades. Eh, y al final, estoy entendido que estaba cansado. Estaba cansado que lo vieran como un objeto de estudio. No, no quería mucho estas reuniones ufológicas que al principio él se mostró. Eh, participa, participativo, porque tengo entendido que él participaba de que lo investigaran porque él quería también respuestas. Es claro. Decir, quería que le ayudaran al respecto, ¿no? Entonces, y ojo, como siempre digo, que estas experiencias no, no han cesado. Eh, van a aparecer en algún minuto alguno, Juan Maldonado, por ahí, si es que ya no está. Claro, eh, ese es el que, tema, ¿no? Es como que de pronto te encontrás con que el. Puede ser que el experimentador ya no esté entre nosotros, pero la experiencia luego se replica con otra persona. Con otra persona, exacto, exacto. Y me llama, insisto mucho la atención que en la Patagonia eh, nosotros podemos tener una mayor tasa de abducciones. Sería interesante tener siempre entender una posición más activa, eh, realizar encuestas locales a gran escala y tratar de medir. Eh, en alguna medida, la sintomatología algunas personas que pueden haber vivido una experiencia de este tipo, porque yo estoy convencido que, que, insisto, si yo las veces que voy me encuentro con cada relato y muchos de ellos deben estar, como decía el libro de mi amigo David Jacobs, viviendo una vida secreta, es decir, claro. viviendo con esto reprimido y, y sin saber a quién comunicar o qué hacer con ellos. Pero es una tremenda demostración de la experiencia de Juan Maldonado de cuando el misterio juega sus piezas eh, y juega sus piezas de una manera que puedes perfectamente medir la evidencia. No es tan eh, subjetiva ni, 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 diría ni fantasmagórica la, uh -huh. la presencia de estos seres. A veces son cosas muy concretas eh, que dejan a nivel del experimentador uh, que nos dice que estas personas efectivamente tuvieron un contacto, tuvieron algo más allá de lo convencional. Algo más allá de lo convencional. Estamos conectados con algo más allá de lo convencional esta noche también y estamos conectados con algo más acá de lo convencional porque aquí tenemos un Super Chat que podría estar más allá de lo convencional, también de Richard M, que acaba de enviar 500 mangotes argentinos y que dice lo siguiente, excelente programa. ¿Por qué siempre las inteligencias extraterrestres avanzadas buscan influenciarnos contactando a personas cuyo mensaje nunca se masifica en vez de contactar a un humano como por ejemplo a que puede generar el efecto que buscan? <laughs> qué buena pregunta. Bueno, también, ojo, no sabemos si lo ha tenido algún tipo de contacto. Y, y ojo, ojo, eh, Richard, prestar atención a esto. Gary Nolan. Gary Nolan acaba sí. de reconocer que él mismo es un experimentador. Exacto. Y él está generando todo un cambio, que parece ser el cambio que estas inteligencias sean extraterrestres, interdimensionales, de un universo paralelo, lo que sean. Parecen estar buscando. No sé qué pensás vos, Rodri. Mm, claro, ahí tenemos una respuesta, ¿no? Que ellos, los tipos, tienen un, un, un plan, da la idea, ¿no? Un, una, una forma de maniobrar sobre nuestra realidad donde contactan con mucha gente. Pero lo hacen en, en, en su dinámica, me da la idea. Los tipos, ¿cómo quieran mover bien las piezas? Y que en alguna medida a veces les interesa, yo creo, ver nuestra respuesta. Más inmediata como un experimento de tipo psicosociológico eh, que otra cosa. Eso es lo que uno puede deducir a ese como el caso Juan Maldonado, que da la idea que estaban midiendo la repercusión inmediata de una persona eh, tocada por lo extraordinario. Uh -huh, uh -huh. Tal cual, tal cual. Eh, a ver, vamos a ver algunos mensajes por aquí. Claudio Torrín dice, perdón por la marreta del super chat, pero es la primera vez que lo hago y quería ver si llegaba. Saludos. No, qué amarrete, pero por favor. O sea, todo ayuda, todo colabora, te lo puedo asegurar que todo suma para que. A ver, te, mira, te cuento cosas que tenemos. Eh, pagamos el Zoom eh, Premium para que las comunicaciones salgan perfectas. Eh, tenemos dos conexiones de internet para cuando hay problemas de internet con una, conectamos la otra. Y las dos son de 300 megas y son de las más caras que hay. Eh, eso eh, costos fijos, bueno, de, 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 de internet, de, de, de luz, de, de un montón de cosas. Los cambios de los equipos, como por ejemplo este micrófono, que es totalmente nuevo porque el otro se había roto. Los auriculares de Fortu, ahora es que estamos armando la, la compo de Fortu. Estos auriculares que están empezando a fallar, que me están empezando a poner nervioso porque salen. Nada, nada, prefiero que no pase nada, pero, pero igual los tengo ya hace como 5 años, no sé, 6 años, así que demasiado se la han bancado. Este, pero bueno, siempre estamos mejorando, comprando alguna cámara, buscando eh, presupuesto para tratar de, de salir, ¿no? hacer algún viaje y ver a los experimentadores. Así que eh, el super chat que sea nos viene bárbaro. Y todo esto viene a cuento de una reflexión de Claudio que decía, por otro lado, la quintita es necesaria. Decir ciertas cosas que uno pasó y comentar sobre los dones que uno puede obtener es un gran problema y trae problemas. Más problemas que beneficios. Claro, nos ya hablaba más que nada de la quintita de las personas que por ahí no han tenido la experiencia y prefieren quedarse con la idea de que todo esto es simplemente charlatanería porque no entra en sus, digamos que en sus estándares de realidad, ¿no? Entonces, eh, de pronto vos te encontrás con personas que no es que lo están negando porque sepan que no es real. Sino porque hasta uno podría pensar que tienen miedo de que sea real. Entonces ahí está el punto, ¿no? Cuando vos tenés miedo de que algo sea real, es cuando se complica. Las personas que han tenido experiencias muchas veces no lo cuentan y lo entiendo perfectamente porque no quieren que se les tome el pelo, no quieren que se, se les rían en la cara, porque lamentablemente, por más que hemos avanzado mucho en eso, sigue sucediendo. Entonces, bueno, nada. Eh, es algo que tenemos que reconocer que está ahí, que existe, que es real. Eh, el, el, la burla lamentablemente sigue la orden del día. Quiero agradecer a Marcos que ha renovado su suscripción como miembro alienígena por dos meses. Eh. Bueno, muchas gracias Marcos que has renovado tu, tu suscripción y bienvenido otra vez a bordo. Eh, a ver, dice Fer, saca la encuesta, yo no voté, quiero votar. ¿Cómo que saca la encuesta? No entiendo, ¿por qué la tengo que sacar? Eh, ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó no? A ver, bueno. Che, tengo 214 me gusta y 344 personas, casi 350 personas en este momento en directo. Así que familia señalera, vamos a dejar los deditos para arriba, ya saben, dejar un like te hace bien a la salud en todo sentido. ¿Tenés problemas en la piel, sarpullido, te pican, te, te, te pica, te pica la nariz por afuera, no por adentro? ¿Querés sacarte eso de encima? Bueno, dejate ahí un buen like. Si de pronto estás deprimido, estás aburrido en tu casa, mirando la señal y pensando qué haré mañana de mi vida, deja un like y seguramente mañana tengas un genial día. Eh, hace bien, te hace bien al buen humor, sí, por supuesto. Tienes problemas de mal aliento, tu novia te da vuelta a la cara cada vez que le vas a decir hola, deja un like y eso se soluciona. Es, es mágico, es, es alucinante. Así que, ahí, hey, levantate del sillón, deja un like en la compo, en el celu, en el tele, donde sea que nos estés viendo, deja un like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y nos tenemos que meter con otro tema esta noche, familia señalera, porque claro que el tema de Juan Maldonado no es el único, pero vamos a volver con el tema de los contactos y quiero un poquito después la. La visual de nuestro amigo Rodrigo fue en salida respecto al mundo del contactismo y también la de Fortu. Quiero también la visual de Fortu respecto al tema del contactismo porque parece súper interesante. Es un tema que aquí en la señal no hemos tocado demasiado, ustedes ya lo habrán notado, y a mí me interesa mucho que podamos en algún momento meternos a hablar de esto. Pero mientras tanto, mientras tanto, yo les voy a mostrar por aquí algo que ha estado dando vueltas en las redes sociales y que me ha llamado poderosamente la atención, como estoy seguro que a muchos de ustedes. Fíjense, esta imagen, estas imágenes, estas imágenes, mientras tenemos unos microcortes, estoy viendo, a ver si estamos bien, a ver si estamos bien, estas imágenes, ahora estamos bien. Pero estamos teniendo algunos microcortes por ahí. ¿eh? Eh, estas imágenes se han publicado en los últimos días y a mí me llaman poderosamente la atención. José Manuel Sánchez es mecánico y siempre soñó con ver algo así. Da la cara y dice que tomó estas fotografías con un teléfono celular. José Manuel Sánchez es el autor de esta fotografía. Se dice, estaba justo ahí arriba de esa casa, arriba de los cables. Tomé mi teléfono móvil para filmarlo, porque siempre fue un sueño ver algo así tan cerca. El mecánico continuó. Estábamos trabajando aquí fuera en el taller cuando vimos algunas nubes muy oscuras. Estaba nublado como ahora, un poquito más, pero. Es lo que se ve en las imágenes. Quería filmar un video, pero mi teléfono estaba en modo foto y obtuve la primera imagen. Cuando comenzamos a verlo, estaba en un lugar que no se movía y luego, cuando obtuve la segunda y la tercera foto, comenzó a moverse hacia arriba. Cuando cambié mi teléfono a modo de video, no fue posible. A medida que se alejaba, pude verlo más, el disco en forma de disco. Eh, Juan se lamentó, es triste que no pudo obtener un video. Hay gente que no cree, dicen que fue una tapa de carro o una cacerola de tamales. Esto obviamente sucede en México. La autenticidad de las fotos de Juan sigue sin estar clara, pero parece convencido de que vio algo en el cielo. Y se produce cuando los ovnis vuelvan a ocupar un lugar central en la frontera de los Estados Unidos. En este momento, claro, obviamente, todo esto es un tema de primera importancia. Pero la experiencia, al menos de sacar las fotografías, eh, es eh, bueno. es muy llamativa. Yo les voy a dejar el enlace de nuestro amigo Luis Emilio Anino en órbita cero Mendoza, que eh, ha sumado por aquí. Un artículo sobre este tema. Aquí les dejo el artículo sobre esta foto ovni. Ahora lo voy a poner bien grande. Vamos a poner aquí foto ovni. ¿eh? Y ahora voy a poner otra encuesta para ver qué piensan de esta foto ovni. Pero, Rodrigo, bueno, es un tema que también abre un debate encendido y que me parece súper lógico. Cuando vemos una fotografía o un video borroso, decimos, bueno, ahí están otra vez con el, la peor cámara del mundo sacando la peor fotografía en el mejor momento. Cuando de pronto vemos una fotografía que es buena, decimos, no, esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Con qué nos quedamos, mi amigo? Hasta como sociólogo que que, te lo pregunto, mira. Sí, yo creo que hay que ir al dato derechamente. Lo que pasa es que la ufología se... Se colocó anticuerpos producto de la cantidad de fraudes que hubo en los 70, los 80, los 60, los 90 también, ¿no? donde están los clásicos platos que son colgados por pequeños hilos, estos de caña de pescara, eh, otros platos lanzados al aire, eh, etc. Eh, hay casos clásicos eh, que se cayeron, eh, me está recordando las fotos de Barra de Tijuca en Brasil donde se ve un platillo perfecto y que al principio fue validado por los, por los brasileños y años después, ya cerca del 2000 ahí Claudio Ircobo hace un mea culpa y, y demuestra que el caso era un fraude por todos lados eh, etcétera, entonces eh, es por eso que uno más o menos toma distancia, pero aquí el factor positivo eh, eh, es el autor de la fotografía que dio la cara es decir eh, situación que Claro, claro ahí Hay que desconfiar Sí, hay que descartar el tiro si es la, la red está llena de videos Así, sin autores Que por lo tanto, esas cosas se descartan Allí habría que Hacer una investigación ahí in situ, ¿no? Eh, entrevistando en profundidad a él Si alguien más lo podría haber visto eh, Tomando la, la misma Fotografía Viendo, comparando en terreno ¿no? el, 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 los tamaños de los objetos aparentes, distancia aparente, uh, viendo algún elemento que podría asemejarse a esto en tanto poder tirando al aire, eso no, no da ni idea que esté tirado al aire, más pareciera que si sí. es un fraude estuviera suspendido con algún tipo de, de hilo. Obviamente, cuando tú tiras algo al aire, hay un movimiento que se produce por la inercia de la caída que genera la voz, la, el objeto medio borroso. Acá está demasiado nítido que podría ser ya sea que es algo pequeño que está más próximo a la cámara eh, o algo que, es, como tú bien dices, que lo tomó perfectamente en foco a una distancia determinada. Sí, hay, se pueden hacer un montón de peritajes, pero es costoso porque generalmente un buen peritaje fotográfico uno de los principales aplantes es tener que estar en el lugar, en el terreno. Eso me lo ha me lo aclarado hace mucho tiempo Atrás Cobo, el mismo Bruce McAvey. Eh, los análisis computarizados se mistifican mucho, pero no te aportan más que un 30% de una investigación de una fotografía. El resto te lo aporta el testigo y el terreno. Claro. Claro que sí, claro que sí. Es que estoy muy de acuerdo. El análisis computarizado te puede llegar a arrojar, bueno, un poco de extrusión y, pero en este caso es bastante difícil. Ahora, en este caso, suponiendo que esto realmente fuese un objeto volador no identificado, tiene la calidad de estas eh, famosas fotos santo grial que siempre se dice que están guardadas por los, las grandes potencias y que nunca son publicadas. Claro, claro. Entonces ahí entra también en juego nuestra, a ver, hasta una cuestión de falacia de autoridad, ¿no? Porque si esta claro. foto la presenta Estados Unidos, decimos, no, es buena automáticamente, mirá qué pedazo de ovni, por fin. Ahora, claro. la presenta Juan Manuel Sánchez y decimos, bueno, seguramente es un fraude. Claro, claro, ahí hay que tener ojo con tener sesgos emocionales que nos dicen relación con una aproximación científica. Hecho, claro. Me gustó esto que diera la cara. Sí, a mí también. La verdad, me gustó que, que viera la cara del amigo, y, pero habría que ver, hay que, para esto hay que ser súper meticuloso, habría que ver si tiene una motivación detrás, el caso de un fraude, ¿no? porque puede estar dando la cara con la finalidad de necesidad de estatus. Es decir, hay que pasarse por todas las toda la hipótesis. Yo no lo conozco, no podría prejuzgar, pero hay que pasarse por todas las hipótesis y, y ver. En alguna medida, y ser cuidadoso con eso también, porque uno no, 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 puede, no puede hacer juicio de alguien que no conoce y, y, ser, y empezar a, a. Por eso muchos testigos OVNI a veces se callan, ¿no? Para no pasarlo mal frente a, a presuntos investigadores que tienen un trato psicológico pésimo con, con la gente. Hay que ser cuidadoso, eh, sí. pero hay que buscar también, insisto, eh, sutilmente la todas las posibilidades. Que puedan estar dentro de, de, de una fotografía de este tipo, ¿no? Fortu, ¿vos qué pensás? ¿Qué te parece la foto? A ver, <laughs> así, así, claro, ya se está riendo, Fortu. Así, así no. tenemos todas las, las visuales esta noche. ¿Y qué, qué, qué querés que te diga el señor? Bueno, yo también aplaudo eso de que dio la cara. Pero ese brillito me hace acordar una vez que yo, ¿qué es hacer? Sin ánimo de engañar a nadie, sino como para. En pues la época que tenía una máquina de sacar fotos analógicas. Uh -huh. Me puse así, até un, até un botón de un hilo, lo hice así, sacé una foto y voy a mirar la foto y parece real, porque hasta tiene. Es un botón de plástico y hasta tiene brillito metálico y todo, y te da la sensación de que está muy arriba, cuando en realidad está demasiado cerca. Y, a, y acá, ver, Carl, Carlos Gutiérrez decía, ese señor se hace llamar eh, Juanito Juan, y tiene unos videos, Carlos a Gutiérrez. Este señor se hace llamar Juanito Juan, y tiene unos videos más de pésima... Calidad con ovnis de dudosa credibilidad. Ah, interesante. Bueno, ¿ves? Esos son datos que tenemos que ir encontrando, por eso. Claro, claro. Ahí está la pregunta y quizás esté la respuesta, ¿no? Juanito Juan, a claro. ver si lo encontramos en las redes sociales, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. buscarlo. A ver. Buscarlo. Juanito si es así, Juan. A ver. Si es así, la hipótesis que hemos estado planteando que eso se asemeja a algo pequeño, uh -huh. estaría eh, claro. Eh, que había que comenzar a descartar a ver, a ver a ver a ver a ver a ver a ver si encontramos a Juanito Juan eh, sí lo que pasa es que ahora por ejemplo en TikTok está lleno de videos que hablan del video de este señor a ver si ¿Dónde lo fue encontramos publicado en ese otra video parte. En TikTok no sé ese es el gran problema ¿eh? Juanito Juan video ovni al misterio, vamos a seguir buscando mm, Juanito Juan, video agosto 2022 me sigue saliendo mm -hmm. a ver, a ver a ver si encontramos el origen quiero ver si encontramos a ver, otra vez captan video ovni en Tamaulipas Juanito Juan y muchas personas vieron un ovni triangular, esto es del primero de septiembre de este año. A ver, mirá, 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 mirá. Primero de septiembre. Y parece que este señor habría estado supuestamente tomando esta imagen. A ver si es. A ver, a ver, a ver si es así, ¿eh? Enigmas de la historia, ovnis actuales es el canal. Mandamos un saludo. Eh, no, 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 puedo, no puedo escucharlo ahora qué es lo que dice, pero quiero ver... Esta es una fotografía, pero no sé si es exactamente la de Juanito Juan. Quiero ver si hace referencia en algún momento a algo de Juanito Juan, o por lo menos si hay algún enlace aquí a las redes. A ver, a ver, a ver, a ver si encontramos... Jimmy me lo dice. En YouTube aparece como el, el, como el ovni Juanito Juan. El ovni Juanito Juan. Sí. En YouTube. A ver, el ovni Juanito Juan. El ovni Juanito Juan. Si alguien tiene un enlace para ahí de redes sociales de Juanito Juan, díganme, díganme qué es lo que piensan. Mm, ah, mirá, vuelve el objeto de Tamaulipas, México. Bueno, aquí no, está, es esta es esta ah, aquí está la entrevista de hecho de Radio Dual Televisión, yo no quiero que me maten con el copyright, la verdad. Así que no sé, no sé qué podemos hacer. Me están llegando mensajes, por ahí me están enviando, ay, Rodrigo fue en salida, me acaba de enviar un enlace. Estamos tratando de producir sí, en directo, eh, eh. Sí, es eh, otra noticia que creo que hay que comentarla después eh, que es muy, eh, considero que es muy importante. Parecen ahí ir a un...? A ir a un sí. Oh, bueno, ahora nos vamos a fijar, ¿eh? A ver, todo lo que hay hasta ahora... Todo lo que hay hasta ahora... Pero dicen reaparece, o sea que parece que esto ya había sucedido. Uh, hace 10 días un canal decía, caso de Juanito Juan, inicio de una abducción. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando por acá? ¿Juanito Juan está tratando de llamar la atención? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Parece que sí. Ah, 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 vamos a ver. O oh, no, bueno, por ahí en serio se le están apareciendo a Juanito Juan, se le están apareciendo, bueno, parece que hay otras fotografías por aquí dando vueltas. Eh, unas nocturnas, ¿no? Diego DRP Diego estuvo en un programa de Uruguay, Historia Reales 2, entrevistado por Carlos Barbosa. Justamente, justamente estaba viendo que también ahí aparecía. A ver si lo encontramos en Facebook, en Facebook, Juanito Juan. A ver, Juanito Juan. Juanito Juan. Carlos Barbosa dice por aquí. Me sale el primer resultado desde el amigo Carlos Barbosa, a quien le enviamos un saludo muy grande. A ver, a ver, a ver si lo encontramos a Juanito Juan. OVNIs actuales también, pero no encuentro la fuente. No encuentro la fuente. Bueno, luego veremos si encontramos la fuente. Desde última haremos un eh, señal light y ahí veremos qué es lo que pasa. ¿Mm? Estas fotos fueron tomadas el 17 de agosto en una zona rural de Tamaulipas. Las realizó una persona que se hace llamar Juanito Juan. ...durante la tarde de ese día... ...cuando fotografía unas nubes de tormenta. Eh, no, 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 no tengo... ...no tengo mucha más data. O sea, no hay mucha más data de esto. Más allá de la entrevista que da este señor... ...voy a ver si la podemos... ...aunque sea podemos escucharla... ...la entrevista que da este señor, si les parece bien. Porque... ...a ver... ...Arturo Enki San... ...parece que... ...publica esto... Por primera vez en Twitter. A ver, déjame ver si esto es real. Ah, bueno, acá hay un análisis bastante bien hecho de todo esto. Está muy bien. Arturo Enki Sand parece que publica también algunos otros supuestos ovnis y en todos los está robando a, a nuestro amigo Jaime Mausan. Ay, ay, ay. Bueno, este. Nada. Nada. Cosas que suceden. A ver, vamos a ver si podemos escuchar a nuestro amigo cuando habla con este medio de comunicación y le hacen las preguntas. Eh, veamos, ¿eh? A ver, vamos a ver si podemos encontrar el punto en el que comienza a hablar. Y ya lo podemos compartir. Ahí. A ver, vamos a ver si lo escuchan. A ver, adelante. Sí volteó a ver las nubes y mi sorpresa que, que estaba justo arriba de esa casa estaba sobre los cables se veía, la, se veía la, el, el, el objeto eh, yo saco mi celular para para, eh, para grabarlo porque siempre había sido un sueño eh, más que nada así tan cerca y ver algo así ver algo así tan cerca a ver entonces ese día tú estabas aquí trabajando con otras personas de repente observaste te diste cuenta al ver las nubes sí. que hacia allá, esa parte que estaba muy nublada, había algo que llamaba la atención, ¿verdad? Justo arriba de los, de los cables que se ven ahí. Sí. Pero, pero exactamente arriba de la casa. Platícanos cuándo pasó esto, en qué fecha, en qué horario y qué estabas haciendo y cómo, cómo te diste cuenta. Fue el martes 16, pero ya las empezamos a subir el miércoles 17. Eh, estábamos trabajando aquí. Aquí y afuera. No, Aquí afuera, aquí, en el, aquí tengo el taller abajo, de, aquí en el porche. Estamos aquí trabajando cuando venían unas nubes muy negras. Estaba nublado así como está ahorita, un poco más. Así como, como ahorita, que está así. Hacia, hacia este lado. Ahorita está nublado, pero ese día estaba más nublado. nublado. Solamente estaba nublado hacia aquel lado. Quise tomar un video, pero eh, quedó en modo de captura. Ajá. Me di cuenta cuando tomé la primera imagen del sonido de, de, de la fotografía ya no hubo más remedio, ya en ese, en ese, cuando empezamos a verlo estaba estático, estaba en un solo lugar, no se movía, y, y fue la otra vía y así iba moviendo hacia arriba, tomé la segunda y la tercera, ya cuando quise reaccionar a, a, a cambiarle el modo de, de, de video, ya no se pudo, ya, ya se iba yendo. Bueno, esa, esa es la entrevista que le hacen en este medio, Ahí pudieron escucharla, es la voz del testigo, obviamente no lo voy a pasar con imagen porque no quiero que me salte el copyright, eh, no, tengo, no tengo ganas de tener problemas de copyright que ya he tenido en los últimos tiempos, pero bueno, forma parte de las cosas que están dando vueltas por allí en internet y que tenemos que preguntarnos de vez en cuando, bueno, esto podrá ser, no podrá ser. Es tan extraño como dicen, no es tan extraño como dicen. Richard M. dice, quizás las fotos que ustedes están mostrando de Juanito Juan no sean las que él captó con su celular Samsung J2, sino que son las que fueron retocadas mediante IA para mejorarlas. Eh, no, no sé, no sé, no sé. Yo las fotos las tomé de la publicación de Órbita um, Cero Mendoza, que es la que puse allí, que a su vez lo toma de otra fuente, que ya te digo cuál es que es Henry Holloway y Aliki Krateru. ¿Eh? Aliki Krateru y Henry Holloway son la fuente de esta nota que se escribe eh, y se muestra uh, aquí y que pertenece esta nota a The Sun, que tampoco es santo de mi devoción, The Sun, como periódico. Así que bueno, no sé, no sé qué decirles. Gracias por el super chat, Richard M. Muchas, pero muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Estas cosas generan muchas dudas y bueno, eh, muchas veces hemos dicho que la etapa de analizar fotografías realmente es medio como que tendría que ir pasando para que llegue a la etapa de poder tener artefactos eh, tomando mediciones en el lugar y tratando de identificar si hay variaciones eh, en la radiación, si hay variaciones de microondas, etcétera, 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 que creo que nos darían... Mucha información mucho más interesante. Pero bueno, al fin y al cabo, es lo que hay, es lo que tenemos y no deja de ser noticia. Por eso lo estaba mostrando recién aquí en la señal Ciencia y Misterios. La verdad, insisto, no es exactamente mi fotografía favorita, ni estoy diciendo que esto sea bueno o que sea real. Lo pongo sobre la mesa porque ha estado en las redes sociales dando vueltas esta última semana y media con mucha fuerza y bueno, genera preguntas y la verdad está bueno que genere preguntas, al menos que genere preguntas y que nos lleve a este tipo de, de debates. No sé qué piensan ustedes, amigos. Y, sí, está, está bueno, yo digo, los datos que tiran ahí en el chat, que es una hermosa interacción, como que no es que nosotros tenemos que ir, acá se demuestra la calidad que tiene. Tu programa y tu trabajo. Y, ch, ch, y no venga con que. Este es mi, mi, mi. No, no. Tu programa y tu trabajo. Porque si no, los espectadores no, no se sentirían eh, invitados a buscar eso también. ¿tú? Y a tirar toda esta data interesante, todos estos debates y debates re bueno, sin faltarse el repete, sin faltarse el respeto entre ellos eso es buenísimo eso siempre me pone muy contento porque a ver aquí el que diga que tiene la última verdad absoluta que tiene la verdad de la milanesa le está haciendo un flaco favor a las cosas que mmm, tratamos de presentar aquí y poner en duda fotografías que parecen tan perfectas es lógico. Así que está muy bueno que se haga, que se busquen las redes y si nos pueden ayudar y entre todos podemos encontrar datos que nos sirvan para identificar, descartar o confirmar algo, bueno, bienvenido sea. Eh, es, es, parte, es parte del juego, es parte de, de compartir estos temas. Yo estoy buscando por aquí algún, algún que otro, ya me acuerdo dónde es que lo había guardado. Porque resulta que no solamente esto ha sucedido en las últimas semanas, sino que en reddit.com, en reddit de, parece que un empleado de la Fuerza Aérea Norteamericana mmm, ha presentado una filmación que luego fue dada de baja en reddit, fue eliminada. Y que la verdad es que a mí me genera también muchas, pero muchas, pero muchas preguntas. Porque esta filmación que van a ver ahora correspondería, atención con esto, correspondería, a ver si se ve, allí está, aquí está. Es esta filmación que están viendo aquí chiquitita. Bueno, esto correspondería a instalaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fíjense que estamos viendo una cámara de seguridad y allí aparece una luz. Fíjense que aparece una luz sobre el campo. ¿La ves, Rodri? ¿La ves, Fortu? Sí. Bueno, yes. esta, esta luminaria aparece allí, entonces el operador de la cámara decide hacer un zoom. Y fíjate lo que pasa cuando hace zoom, porque es muy interesante. ¿eh? Vamos a esperar. Esto, el, creo que la velocidad de... Sí, la velocidad está acelerada por momentos para, para tratar de acelerar el proceso porque parece que había llevado un buen rato. Pero fíjense qué interesante lo que se ve cuando acerca el zoom. ¿Puede ser una distorsión de la cámara? Absolutamente. Pero fíjense lo interesante que es esto. Allí estamos viendo que es casi como una estrella. Mirá. Mirá la forma que tira. Oh, ¡Qué buena! Esto estaría bueno para pasárselo a Fénix 4 y que nos digan: a ver, bueno, puede ser distorsión de la lente. ¿Qué puede ser? Muy intrigante. También de las últimas dos semanas. Esto, insisto, fue publicado en reddit.com en el foro eh, UFO, donde soy parte y donde allí interactúo bastante con, con los miembros. Y el debate no estaba apuntado tanto a si era real el video o no. Sino a cuál iba a ser el destino de este empleado de la Fuerza Aérea, porque lo había publicado sin más con su propio usuario, que, que, que lo llevaba a, a posteos donde hablaba de su trabajo. Entonces, bueno, parece que la cuenta la había vuelto de pronto privada, porque se había asustado de tener represalias por esto que había, que había publicado en Reddit.com. Es muy interesante y me hace acordar a un video muy cortito que me pasó un amigo de Guatemala de un OVNI filmado sobre el aeropuerto de Guatemala, eh, sobre un aeropuerto en Guatemala, supongo que en la capital. Ese video yo no recuerdo si lo pude separar hace, hace unos días cuando lo encontré de vuelta. Pero si no se los prometo para la semana que viene o para alguna comparativa que hagamos con este este video y algún dato más de la historia. En la señal light o en algún short. Esto lo vamos a publicar en un short mañana acá en el canal de YouTube de la señal ciencia y misterios y también en nuestro Instagram. Así que si quieren ver este video con más detalle, pueden pasar por Instagram más tarde o mañana o ver el short que vamos a publicar aquí en, en la señal ciencia y misterios. La verdad es que esto es interesante. ¿eh? Es bastante, bastante interesante. Uh, data, 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 data data que llega, que no podemos confirmar ni descartar, pero que sin embargo allí está. Otra vez este es un supuesto objeto volador no identificado sobre una ciudad cerca de unas instalaciones, lo que ven ahí son los hangares del Departamento de Defensa en un lugar que no dicen cuál es, pero al menos si es luz distorsionada es muy sugerente. ¿Y qué hace este aparato allí? estático, estacionado, y luego fíjate que se va. Prestadle atención ahora, porque el aparato, de pronto, es como que se va, literalmente. O es tapado por nubes o se aleja, una de dos. Listo, desapareció, mirá, ya no está. El aparato ya no está. Y ahora vuelve a aparecer. Ahí está, apareció de vuelta. Fíjate, ahí apareció otra vez. Bueno. No sé, otro misterio que está dando vueltas en las redes sociales en los últimos, en los últimos días, y que me pareció interesante destacar esta noche. Eh, Flecoide, es muy parecido a lo que vi en el puerto, pero sin la parte de arriba. Interesante registro, dice Viviana. Eh, está Pauli conectada por aquí. Bienvenida, Pauli, del 28M. También está moderando. Simena Muñoz, besito y de vuelta hasta Tigre. Beatriz Otelo, hola señalero, saludos para Fer, Fortu, Rodrigo Nelson y Betty de Itusain Go, un saludo muy grande para Nelson y Betty, Cecilia Urbina, dice la IA hoy genera increíbles imágenes y videos, traspasan los límites de lo real, es verdad, estuve probando algunas cosas el otro día, es muy, pero muy interesante. Eh, Rusty James Boy, pero qué raro que no tengan una cámara más cercana. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo son las instalaciones, quizás las cámaras que están más cerca... Relativamente del objeto están enfocando para el otro lado porque lo importante es ese campo que tenemos adelante. Nunca se sabe. O por ahí eran las cámaras a las que tenían acceso o quizás no es nada importante. Uno nunca sabe. Um... <laughs> Eduardo dice desaparece porque estaba cebando el carburador. <laughs> eh, Máximo Riquel me dice reflejo del celular. No sé, eh, porque esto no es un zoom que hace el celular. El zoom lo hace la cámara que está filmando. El celular, o sea, ¿me entienden? El celular está filmando una filmación de una cámara de seguridad. El zoom lo hace la cámara de seguridad. Fíjense, fíjense, porque ahora lo van a poder bien, a ver bien, ¿eh? lo van a poder ver bien. Ahí está, ahí está. Fíjense que el borde del monitor se sigue viendo en todo momento. No es que es un zoom del celular, es un zoom de la cámara de seguridad que muestra esto. También recordemos que las cámaras de seguridad no suelen tener muy buena resolución, ¿eh? Mm, punto a favor es que es una cámara de seguridad dice nuestro amigo Jimmy Lizano abrazo gigantesco Mario Mir que dice el saludo Fer, Fortu y Rodri desde la Serena un abrazo gigantesco hasta la Serena eh, hola soy Isa en el mes de agosto de este año se suspendieron los vuelos en Madrid Barajas cerraron el espacio aéreo por una media hora supuestamente un dron pero al parecer no era un dron bueno, habría que buscar fuentes sobre eso, lo voy a preguntar a mi amigo Iker Jiménez a ver qué ha pasado allí. Eduardo, creo que hay registro de ovnis con forma de diamante similar, eh, a eso sí que ojo. Sí, bueno, de hecho te digo, tengo un video de un ovni en Guatemala que es alucinante, sobre un aeropuerto, que el otro día lo encontré y lo iba a copiar al disco rígido, y no me acuerdo que lo, que, que lo hice, la verdad es esa, pero bueno, supongo que no debe estar muy lejano. En cuanto lo recupere Lo compartimos acá en la señal y hacemos la comparativa Con este porque es muy muy parecido a lo que se ve De hecho, ¿eh? le quiero agradecer a Richard M que se ha hecho miembro del canal Gracias por serte miembro del canal Y bueno Para ir redondeando un poco esta emisión Que vamos a hacer un poco más corta Que otras porque mañana tenemos sí, el directo con Avi Loeb, mañana En directo, Avi Loeb En la señal Ciencia y Misterios le vamos a estar preguntando por su expedición en búsqueda de objetos voladores no identificados. Una verdadera expedición en búsqueda de objetos voladores no identificados, señoras y señores, porque Aviloeb está convencido, y si no vean el factor H que hice hace un tiempo atrás que se llama Aviloeb tenía razón, donde detallo la historia de este objeto interplanetario que cae, Frente a las costas de Papúa Nueva Guinea y que detecta a Biloé junto con otro astrónomo. Y bueno, juntos arman un paper que luego, es retenido, que luego es retenido por inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese paper ponía en evidencia la existencia de un satélite espía que obviamente no querían que nadie note. Entonces, bueno. Allí sale inteligencia de los Estados Unidos y les dicen: No, por favor, no publiquen este paper porque están poniendo en riesgo la seguridad nacional. Una vez que se deshabilitó ya este satélite espía, que ya no funciona más, que ya no sirve más, que fue justamente este año, se autorizó a Avilo Eva a publicar esta información y ahora está juntando fondos para ir a buscar, con un presupuesto de un millón y medio de dólares,. El objeto frente a las costas de Papúa Nueva Guinea con una expedición que espera encontrarlo y ver si se trata de tecnología extraterrestre interplanetaria llegando de pronto a nuestro planeta incluso antes que Oumuamua, porque esto cayó en el año 2014, así que es previo a Oumuamua, oficialmente sería el primer objeto interplanetario detectado por nuestra civilización llegando a a nuestro planeta o a las inmediaciones. Así que mañana, ÁviloEb, expedición que busca Ovnis, en directo desde Harvard, lo vamos a tener a nuestro amigo ya del programa, ÁviloEb, contándonos, bueno, qué es lo que está pasando y sobre todo también poniéndonos en, 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 en actualización del proyecto Galileo, ¿no? Que, que, bueno, ya lleva un año, ha cumplido hace muy poquito un año, estábamos viendo la emisión pasada, una imagen donde están todos por ahí conectados. Y, y viéndose y sonriendo para la cámara. Y acá estoy viendo que conectado está ja, 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 ja. Miguel Ángel Pumilla, que dice: Ya no hay nada allí. Bueno, vamos a ver si no hay nada allí, pero por lo menos van a ir a buscarlo, que eso es lo interesante. Bienvenido, Mike, a la señal Ciencia Misterios. Abrazo campero gigantesco hasta la provincia de La Pampa. Bueno, Mike, que a las 12 de la noche está conectado con nosotros. Y dice Andrés Lovelock, ese registro se ve premonitorio, se ve claramente la corona de la Queen Mother al hacerle zoom. <laughs> eh, qué bárbaro. A ver, Jimmy, dice, en Costa Rica hace dos años atrás, en el mes de diciembre, grabaron un ovni con una forma similar, solo que fue de día y el objeto tenía un color negro muy oscuro a pesar de que era de día y soleado. Qué interesante, Jimmy, eh. Bueno, si encontrás el video, mandámelo por Telegram y quizás lo podemos pasar un ratito. Santos Luzardo, mañana qué hora? A las 8 de la noche de Argentina. 8 de la noche de Argentina. Así que ya saben, 8 de la noche de Argentina sería 6 de la tarde de México, 9 de la noche de Chile, 9 de la noche de Paraguay, creo que 9 de la noche de Chile, no, 10 de la noche de Uruguay también. No, perdón, 8 de la noche de Uruguay también, 7 de la tarde de Chile. Vamos de vuelta porque me confundí. 8 de la noche de Argentina, 7 de la tarde de Chile, 7 de la tarde de Perú, 7 de la tarde de Miami, 6 de la tarde de México y 4 horas menos, que serían exactamente 8, 7, 6, 5, 4, 4 de la tarde de. No, 8 de la noche, son 4 horas más. 12 de la noche, ja, me parecía raro. 12 de la noche de España, mañana estamos con Ávilo loeb en directo aquí en La Señal. Y ya está el enlace para que puedas darle like y que te puedas. Eh, sumar y conectar y dejar el recordatorio activado. Yo te voy a dejar el enlace ahora en el chat y cuando termine este programa también te va a redirigir automáticamente, automáticamente al programa con Aviloev. Eh. Programa Aviloev. Les dejo ahora el chat y lo voy a, en el chat el enlace lo voy a poner destacado, fijado arriba de todo. Vamos a finalizar la encuesta de esta noche que preguntaba, ¿con qué conectó Juan Maldonado? Extraterrestres, 48% piensa que eran extraterrestres. Seres de otra dimensión, piensa el 38% que eran seres de otra dimensión. Y con él mismo, que es una pregunta válida, el 12% de los votos. De un total de 200 votos. ¿eh? Así que bueno, buenísimo. Somos 352... 352 en este momento. Ya pueden ir a activar el recordatorio del programa de Abiloeb, dejar su like porque estamos súper, súper, súper conectados mañana con Harvard, Massachusetts para hablar de todo esto. Fortu, ¿Tenemos Conejo Rojo esta noche? Por supuesto. Por supuestos, por <laughs> supuestos, Fortus. ¿Algún pequeño adelantus del Conejo Rojos? Algún titular, ¿no? Miren y miren y juzguen. Miramos y juzgamos. A ver, déjame por aquí habilitar los filtros de audio para que todos puedan escucharlo, lo van a poder escuchar. Nosotros nos metemos con el corrojo, con el corrojo nejo Con el corrojo enejo como corresponde. En la señal y Misterios, antes del cierre. Sí, hoy, en la emisión número 244. Un inesperado visitante 2. Autor: El Conejo Rojo. Hola, Gartófilo. He tenido unos sueños más raros. Hola, Conejo. De muchos sueños es mejor olvidarse. Aparecían los clones. Vos, yo también tengo esos sueños, pero es mejor olvidarse de ellos y concentrarse en la búsqueda de los clones. ¿Cuántos quedarán? Qué raro que no imaginaste que yo había tenido sueños eróticos. Es que no se cansa hasta de lo que lo calienta. ¿Cuántos clones quedarán? Puff. No recuerdo cuántos maté antes de conocerte. Y después de conocerte tampoco. Deben quedar como 300 y pico, 400. Fíjate en la lista que te dio el viejo Manguino. Me la aprendí de memoria y la usé para limpiar los platos después de la ensalada que comimos el otro día. Me estoy volviendo vegetariano. ¿Eh? ¿Estás seguro de que te aprendiste los nombres y las características de cada uno? Sí. Hay algunos que se parecen más o menos a mí, pero no se parecen entre ellos. Por ejemplo, no hay ninguno que se parezca a vos. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos acá? Alguien idéntico a mí, un conejo rojo humanoide. No sé cuál me calienta más. ¿Quién son vos? vos? Garchofilo Correa, a sus órdenes. Si se casan conmigo, les voy a dar una noche de boda que jamás olvidarán. No, hay otro garchófilo, no puede ser, no puede ser. Hay otro garchófilo más, ¿cómo es que hay dos garchófilos ahora, Fortu? Explícame qué pasa con los garchófilos, por favor, porque se me están multiplicando los garchófilos Correa. ¿Qué está pasando? Para, para dame un segundito nada más que ya, ya ya me estoy poniendo me estoy poniendo allí. Dale, Fortu, contame, contame, ¿qué pasa con Garchófilo que hay más de un Garchófilo ahora? Y, ¿Sí? o sea, Digamos, el segundo garchófilo que apareció es el garchófilo original, uno que había hecho un video cómico una vez. Después un contacto me dijo, ¿qué tal si haces un crossover entre el conejo y garchófilo? Bueno, y de ahí salió el garchófilo que todos ustedes conocen. Claro, ¿eh? Así que lo puse a interactuar, a interactuar al original. Y al señalero. Vamos a ver qué chispas se vayan a sacar el próximo video. Oh, esto se pone cada vez más interesante. El archófilo se multiplica y el conejo rojo, ¡Oh! el conejo rojo que lo veo rodeado directamente. ¿eh? Lo, está, de hecho, el conejo rojo está rodeado, literalmente rodeado ¿Sí? por tú. ¿Cómo ¿Sí? hacemos con sí, el conejo rojo rodeado? Chan chan no, chan no, chan. No va a pasarle nada. No sé, porque el garchófilo original estaba bastante motivado. Sí. No. Más, más, más garchófilo que el garchófilo señalero. Ah, es más garchófilo que el garchófilo. ¿Garchófilo? Sí, sí. La pelota, ¿eh? La pelota. Bueno, por aquí tengo a Juan Carlos que dice: Fernando Silva Hilbrand, muchísimas gracias por este live. Tan súper interesantísimo y entretenido. Saludos al gran Forto y al gran investigador ufológico Rodrigo. Fue en salida, claro que sí. Don Luis dice: La lengua de Garcholfilo, me pone nervioso y me da desconfianza. Mejor no. no, yo, no, sé. no, no. yo no sé. Yo no sé. Porque por ahí, a ver, te da desconfianza. Pero, ¿qué más confianza que alguien que te viene así de frente, no? Eso, eso te sí. tiene que dar confianza. Dejen ¿eh? sí. que te diga... Sí, bien de, de, de frente y nunca por atrás. Ah, ok. Mirá, Jim Lizano me acaba de enviar el video cerca del aeropuerto Juan Santa María, Costa Rica. A ver, che, si lo podemos compartir dos segunditos. Ah, pará, pará. Y tengo todavía la data que me había tirado Rodri de la gente desaparecida. Que esa no la podemos dejar pasar, eh. Eh, todavía no se termina la señal, nos queda un ratitín más. Así que eh, preparen el café por allí, preparen, preparen lo que tengan a mano porque tenemos un ratito más de señal, ciencia y misterios. Somos 300 y pico en este momento. Muchas gracias familia señalera. Vamos a ver el video que nos enviaba Jimmy Lizano. Gracias Jimmy. Gracias Jimmy. Thank you so much Jimmy. Bueno, aquí vemos el video. Eh. Aquí está, vamos a ver, vamos a ponerlo desde el principio. A ver, lo ponemos en bucle, de hecho. Vamos a ponerlo en bucle. Y aquí está. Este es el video. Qué interesante. Esto no, no, no parece de ninguna manera trucado. ¿eh? La forma es muy parecida. Definitivamente... La forma es muy parecida. Mirá. Mirá, mirá, mirá ese aparato. Mirá qué interesante ese aparato. Podría ser obviamente un dron, ¿no? Pero... ¿Qué tipo de dron sería? No sé. Tiene una forma muy clásica de objeto volador no identificado. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Fíjate, además, arriba de... A ver, si es un dron, está rompiendo con las leyes de vuelo de dron, definitivamente. Porque está pasando por arriba de una carretera. Eso no lo tendría que hacer. Y... Nada, muy interesante, muy interesante. La forma, de hecho, me recuerda absolutamente al, al objeto que se ve sobre este aeropuerto en Guatemala, que también se ve en pleno día, con la diferencia de que era un objeto que era todo luz y cambiaba de luz todo el tiempo. Pucha, ese video está muy, pero muy bueno. Capaz que hasta lo puedo encontrar y mostrárselos de alguna manera, si tuviera acceso. A los discos rígidos con facilidad de backup de la señal. O sea, tengo muchos discos rígidos de backup, los acabo de encontrar. Bueno, quizás podemos hacer algo, bueno, quizás podemos hacer algo y podemos mostrárselos. Bueno, la verdad es que interesante, ¿eh? Interesante, Jimmy. Muchas gracias por esto. Quiero saber qué piensa la familia señalera de lo que estamos viendo en este momento. A ver, a ver los comentarios, a ver los comentarios, a ver los comentarios. ¿Qué es esto? Dice Ranchitus. Esto no sabemos. Es un objeto volador no identificado. Hugo Rock dice: ¡Qué loco! Sí, sí, totalmente de acuerdo con Hugo Rock. Eh, por aquí: eh, Depende del tamaño y control. Nos está diciendo por aquí. Gus Videla: Parece un dron. Eh, Eduardo dice: ¡Qué cara dura ese UFO! <laughs> sí, más o menos, ¿no? Eh, a ver, muy, muy, muy interesante. Eh. Muy, pero muy, muy interesante. Eh, a ver, Jimmy Lizano dice, lo más interesante es que se movía contra el viento. Contra el viento. Por cercanía del aeropuerto no es permitido los drones. Claro, tal, otra, otra ley más que estaría rompiendo. En diciembre los vientos corren en esa zona con velocidades de 90 km por hora. Y el objeto se movía en sentido contrario. Bueno, gracias por todos los datos extra, Jimmy, que, que nos ayudan mucho a entender mejor qué estamos viendo. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, si les gusta lo que están viendo. Eh, la verdad, muy, pero muy, pero muy interesante. La velocidad es rara, dice Simena Muñoz. Sí, la velocidad me llama la atención. Eh, Che, acá eh, moderen a ranchitos pelotuditos. Eh, Richard M, si fuera un dron, ¿no tendría que verse sus hélices? Y no sé, esa distancia, en realidad, se ve bastante borroso, así que no sabemos, no sabemos. Puede ser un dron, puede ser un dron. Obviamente, un globo en contra del viento no va a ir, pero un dron podría perfectamente ir en contra del viento. Habría que, habría que ver, a ver, habría que ver, habría que ver. Este, bueno, ya que no moderan voy a moderar yo, eh, no hay problema no se hagan ningún tipo de problema que voy a ya moderar lo, yo ya lo, ya lo oculté ah, está perfecto, listo eh, ranchitos, andate al carajitos bueno, nada eso es lo que teníamos para mostrarles por parte de nuestro querido amigo Jimmy Lizano que enviaba esto desde Costa Rica a ver estos videos los tenemos que mostrar porque son parte de lo que está sucediendo en las redes sociales. A partir de ahí, ¿qué puede haber de realidad en esto o no? Bueno, hay tres kilómetros de distancia que era real, que la gente lo estaba viendo, era real y la gente lo estaba viendo. Ahora, si esto podía ser o no un dron, ya es otra historia, ¿no? Así que... Bueno, Apu Inti, excelente video, cada vez más cerca 2023, ese año la gran revelación extraterrestre. Eh, Simena Muñoz dice: ya lo moderamos. Bueno, perfecto, gracias. Sime, besito otra vez y de vuelta hasta Tigre. Eh, bueno, Rodrigo, me habías enviado una noticia que me pareció súper interesante. 30 personas desaparecidas. ¿Qué es lo que está pasando por acá? Si estás por allí. Ah, capaz que estás muteado, Rodri, ¿eh? Capaz que estás muteado. Eso puede ser parte de sí, la cuestión. Me mutearon. Ah, sí. no me ¿Quién habrá sido, no? ¿Quién habrá sido que te muteó? <laughs> y bueno, y bueno. Lo que pasa es que estabas escuchando el conejo rojo y te tuve que poner silencio ahí un segundito para que no se nos mezcle el audio. Y me había olvidado. Así que bueno, ese fue el problema. Bueno, acá tenemos la noticia, Rodri. Titular. Sí. Ahí, mira, no sé si puedes colocar la anterior que te envié en el video, que en el video está un poco más claro que ahí explican un poco el, el, de, de, de 30 personas que habrían sido llevadas por un medio supuestamente contactado, tener un encuentro con aliens y habrían desaparecido. Y esta la otra noticia que salió también después, pero no, esa es. Ah, okay, okay, okay. A ver si podemos escucharlo. Vamos a ver en si escuchamos. En el estado Táchira, aparentemente las familias, incluyendo niños, se internaron en esa zona selvática de la Grita para poder participar en un retiro sanador guiado por un espiritista que asegura haber visitado y visto extraterrestres. Las autoridades comenzaron a peinar la zona y a utilizar drones para dar con los desaparecidos. Hay varias hipótesis, como que se trata de una secta. Que fueron abducidos por un ovni Amigos, vamos a hablar de la alarma que hay en Venezuela por la desaparición de al menos 30 personas en una montaña en el estado Táchira. Bueno, ojo con esto, ¿eh? Esto puede ser algo que termine muy mal. Sí. Este, es, es muy alarmante, ¿eh? Rodri, te escucho. Sí, 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 puede que termine muy mal. Eh. Ya sabemos lo que pasa a veces con esos iluminados que atraen cosas así, que, que a veces desencadenan en lamentables noticias y bueno, ya empiezan a echar la culpa a los grupos de contactistas y todo ese tipo de situaciones. Pero es lamentable y tratemos de que ojalá no vaya por ese curso, ¿no? Pero es extrañísimo que desaparezcan así tan raro, quizás donde se habrán metido, pero es lamentable una cosa así. Más de 30 personas desaparecen al ir a retiro religioso en Táchira. Una comisión de ocho funcionarios partirá hacia puntos montañosos de los municipios Jauregui y Uribante. ¿Eh? Esto, un grupo de personas que acudió el pasado 22 de agosto a un retiro religioso en el estado Táchira, se encuentra desaparecido, por lo que comenzará una búsqueda con funcionarios y drones en dos localidades montañosas, informaron este lunes autoridades de esa región fronteriza con Colombia. Estas personas que se han extraviado, diferentes personas de diferentes edades, tenían un retiro religioso de cuatro días y para la fecha se han cumplido 16 días, dijo ante periodistas el director de Protección Civil de Táchira, Yesnardo Canal, que computó el número de desaparecidos en más de 15. Según la fuente, se realizó una primera búsqueda infructuosa, por lo que una comisión de hechos funcionarios partirá hacia puntos montañosos de los municipios Jauregui y Uribante, donde moradores de la zona aseguran haber visto un grupo de personas en días recientes. O parece que se han visto. La comisión de búsqueda prosiguió, incluye a seis rescatistas que seguirán la pista en las zonas alpinas y otros dos funcionarios de salvamento que manejarán el rastreo aéreo con drones, especialmente en la población de La Grita, municipio de Jáuri, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestros amigos de Colombia que nos están viendo en este momento, estaría bueno eh, que nos cuenten y los de Venezuela, porque puede ser que hayan pasado para Colombia, ¿no? O, o que estén todavía en Venezuela. Bueno, uno no sabe porque nadie sabe nada absolutamente de esto, pero estaría bueno que nos tiren información si es que tienen información. Fresca de último momento, y la resalten aquí en el chat de alguna manera. Y mientras tanto, también hablaban de supuesto o posible secuestro extraterrestre. Rodri, ¿cómo entendemos esto? Mm, yo lo veo así, yo lo veo que a veces hay tipos que son tremendamente rayados, ¿no? Uh -huh. Líderes carismáticos que a veces llevan a la gente a no las mejores eh, decisiones o mejores actos. Claro. Y es mucha la gente, ojo que es mucha la gente y que realmente todavía no lo encuentro. 30 personas. Mira, Marilu Quintero, que creo que es de por allá, no sé si Colombia, Venezuela, dice, en la noticia no lo dicen, lo están investigando según se los llevaron, engañados, porque el mundo se iba a acabar. Oh. Mm. Esto suele tener. Suele tener. Suele tener connotaciones. Que, que no están buenas, ¿eh? definitivamente. Por una cosa es un grupo de contactismo que, que bueno, que, que suele ser totalmente inofensivo, pero, pero de pronto, de pronto esto ya tiene otros tintes, ¿no? Nos hace acordar a situaciones sí, ojalá muy feas. Que no, sí, ojalá siempre recuerdo Guyana y ese tipo de cosas, eh, que ojalá nunca se volvieran a repetir, o Heaven Gate, ¿no? Claro, tal cual. No. O el, o el reverendo este, el pastor que estaba... Jimmy Jones, ahí. Jimmy Jones claro. Jimmy Jones en Jimmy Guyana. Claro, claro, en Guyana. Eh, Marilu Quintero agrega, son dos familias en el estado Táchira. Aquí en Venezuela dicen que es una secta. Eh, sí. Nos Lo está es. hablando desde Venezuela, ¿eh? Wow. Lo es. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La verdad. A ver, Don Luis decía sobre el video en Costa Rica. Se tambalea como yendo con dificultad a través del aire. Para mí es un dron y alguien se va a comer una multa. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Eh, a ver, por aquí. Eduardo. Eduardo, Eduardo. No, eh, nuestro amigo vigilante del cielo cazador de Ovnis. Igual siempre hay un colgado que no respeta las leyes de uso de dron. Y algunos los pilotean con plástico de cartón, los plotean con plástico de cartón para que se vean como un ovni. Ah, mirá, no sabía eso. ¿eh? Pero no se puede descartar que sea un ovni, en realidad. Claro, es que el problema se pone cada vez más difícil identificar. no Se pone cada vez más difícil. Eh, Richard M dice: huele well, a secta secuestradora. Eh, esperemos que esta gente esté bien, realmente. ¿Mm? Eh, Mixon sí. Hernández dice, ¿cómo utilizan el fenómeno ovni para esto? Y luego se aprovechan de la ignorancia de las personas también. vos bueno, sabés que leí un estudio muy interesante, vos que sos sociólogo, Rodri, a ver si me podés tirar uh -huh. un poco de data en eso. Dale. Muy interesante, eh, que decía que no necesariamente personas ignorantes son las que caen en las sectas, no. sino que no. personas muy preparadas. Exacto, si finalmente esto desde ese a un vacío a Una situación de tipo existencial, ya la necesidad de sentido de pertenencia y, y sentirse también eh, conectado con una trascendencia que te elige y te hace sentir especial, entre comillas. Eh, hay mucho de eso, de necesidad de pertenencia, pero pertenencia a algo trascendente, algo con la cual tú sientas que tu vida fue. Eh, llenada un poco con una especie de, de, de toque con la divinidad uh -huh. ante todo eso siempre la, los grupos sectarios el pasaje al, a la salvación full es como uno de los principales eh, atributos eh, en la cual eso no es llenado por cosas racionales sino por necesidades de, de afecto finalmente necesidades de sentirse identificados eh, con un grupo y con algo que, insisto, que le dé sentido a tu existencia. Claro que sí. Y por el otro lado, Rodri también te quería preguntar, porque me parece súper interesante esta noche ya para ir redondeando el programa, es lo siguiente, eh, contactados, contactismo. Uh -huh. Bueno, yo hago una diferencia, y siempre antiguamente, antes que saldría el, el concepto experimentador, yo hablaba de sujetos experimentales, yo hago la diferencia entre los sujetos experimentales, que son Juan Maldonado, Juan Oscar Pérez, personas que son tomadas por el misterio eh, de una, versus el que construye una historia a partir de la necesidad de sentirse especial, como el caso del mundo del contactismo, donde el mundo del contactismo está lleno de lo que decía Max Weber, de los líderes carismáticos, es uh -huh. decir, personas con... Una, un cierto rasgo de personalidad altamente magnética, pero que finalmente también eh, necesitan eh, ser reconocidos en una tribu como alguien especial. ¿Y qué mejor que eh, decir que estoy en contacto con seres extraterrestres o con este tipo de con formas de divinidad? Y te das cuenta que ellos son como, insisto, son como especie de de compensadores de, de la falta también de, de legitimidad de la religión institucional Ajá. sobre un grupo de personas determinadas. Visten los santos y visten a Jesús y a la Virgen con trajes espaciales, porque eso se ve más choro, como decimos acá en Chile. Pero finalmente es eso, el contactismo, a mi entender, es una, es una eh, diría, organización tecnológica del sentido de la religión. ¡Wow! ¡Qué buena definición! Una organización tecnológica del sentido de la religión. Entonces, eh, ¿no podemos considerar que haya contactos que, que sean realmente con, con, con algo que está ahí afuera? ¿O, o, o, o tenemos que separar el contactado del contactismo? Que son cosas sí, por ahí yo, diferentes. Yo me gusta el concepto experimentador. El experimentador. El experimentador es, es como el sujeto más puro. Claro. Que accede a una condición que no puede controlar. Claro cualquiera. Uh, que sea una condición que no puede controlar y, 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 y que no puede, y que, que no te da tampoco, eh, que no tiene la respuesta de lo que le pasa a eso, el contactado, que tiene la respuesta de todo. Es, decir, eh, eh, es verdad, ¿no? De, de, de todo, 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 todo. todo, todo. Sí, siempre no tiene respuesta del de punto de origen de los extraterrestres, que está el planeta. Verso el experimentador que simplemente la gran diferencia que hay que uno proporciona evidencia ciertamente contrastable versus el otro que proporciona historia y, mucha, y mucho fraude también. Recordemos el, que el contactismo está lleno de videos trucados fotos trucadas y todo eso. Sí. Sí, sí, sí. Además, también el experimentador es como que se queda con esa gran duda, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué corneta es lo que me pasó? No entiendo qué es lo que me sucedió. Y no siempre le cae bien. A veces les cae bien, a veces les cae mal. Bueno, en el caso justamente de, de Julieta Prandi, que la vamos a tener dentro de poco en el canal, ella dice que cuando iba subiendo al, al, al Uritorco, eh, iban todos caminando en fila y de pronto. Atrás de ella no había nadie, era, era, era la última de la fila. Y todavía me decía, que, me decía que estaba muy cansada, que ella siempre estuvo en buen estado físico y que le, no entendía por qué estaba tan cansada haciendo la caminata, porque realmente estaba muy cansada. Y que escuchaba pasos atrás de ella. Entonces se dio vuelta y atrás no había nadie. Siguió caminando y, y escuchó otra vez pasos. Se dio vuelta, no había nadie. Siguieron caminando. Y llegó un punto en el que me decía: eran como pisotones muy fuertes en la, en, en, en la arenilla, en, 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 el, en la grava, ¿no? En, en esta suerte de, de, de piedritas ahí, de ripio. Eran como pisotones muy fuertes que los escuchaba atrás mío. Y atrás mío no había absolutamente nadie. Hasta el punto que le dije al guía, porque eran cuatro personas, las que subieron, cuatro o cinco personas, creo que eran cuatro adultos y, y un niño. Eh, eran muy pocos. Le, le pega el grito al guía. Che, ¿Vos escuchás que viene caminando alguien atrás? Y nadie escuchaba absolutamente nada. Y ella lo seguía escuchando. Eh, bueno, ahí pasan cosas. Se encuentran, por ejemplo, con un tributo a la Pachamama. Eh, algunas cosas ¿no? que, que, que ella las va a contar acá, pero también participan queriendo o sin querer de una vigilia durante toda la noche hasta las 6 de la mañana que amanece y bajan. Eh, participan como de una vigilia que uno podría hasta comparar con, con las vigilias que se hacen cuando, cuando es el Inti no que esperas la primera luz del sol y qué sé yo. Bueno, ella dice que bajó de ahí, del, del cerro, con la energía totalmente renovada, sintiéndose una persona nueva, que no tiene explicación para eso, y que a partir de allí incluso le cambió la suerte y a las 48 horas ve un tremendo ovni, <laughs> que después se transforma en tres, salen como tres, es una esfera, que después, bueno, se, salen dos esferas más. Y claro, yo le pregunté y le repregunté varias veces. Y me dice, siempre me contó la misma historia y no tiene wow. una idea formada de qué pasó allí. En realidad es, parece que está buscando información porque no, no tiene mucha data. Lo que sí sabe es lo que le pasó y lo que a ella le significó, pero no bajó con un mensaje, ni se puso a predicar, ni se puso a armar un grupo de algo, ni, ni nada por el estilo. Es una experiencia personal, como prácticamente la de... Todos los experimentadores en diferentes niveles. Hay experimentadores que tienen experiencias que son muy claras, muy fuertes, muy concisas, y hay otros que tienen experiencias un poco más sutiles y no dejan de ser experimentadores. Sí, sí. Ahora, yo lo que veo en los experimentadores justamente es eso: de que. Que vos decías, no es que te vienen con la solución a todos los problemas, los datos de dónde vienen los extraterrestres y cómo es que se generó tal o cual civilización y por qué está en guerra con otra, y que de pronto hay que tratar de ayudar a las fuerzas del bien que están colaborando con nuestro planeta, ¿no? Tantas cosas que hemos escuchado muchas veces eh, encarnadas, en, no sé, en. en, en Figuras ya míticas, ¿no? Como el famoso comandaz, comandante Ashtar Sheran eh, y, y tantos otros que, que están por ahí dando vueltas, ¿no? Hemos escuchado a contactados decir que Ashtar se había encargado de, de secuestrar, de abducir a todos los integrantes del famoso vuelo desaparecido MH 370 con avión y todo, del de Malasian Airlines. Entonces, bueno, es medio, es medio como que vos decís, decir wow, eh, para un poquito, o sea, uno puede, uno puede eh, 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 ponerse en la onda de decir, estamos conectando con una realidad ampliada, con, quizás con inteligencias de un universo paralelo, pero ahí ya estamos yendo a otro campo, me parece a mí. No, no, no sé si ustedes lo ven de la misma manera. Sí, yo creo que el, finalmente los experimentadores se transforman en un reflejo del misterio, nada más, es decir, con todo lo que implica son un poco espejos del misterio. Ellos te pueden eh, entregar su experiencia con el límite determinado, pero tú te das cuenta que hay una verdad. Hay una verdad que, que nos sacude un poco porque no tenemos respuesta. Bueno, y ese es el gran ejercicio, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir cerrando el programa esta noche. Esperemos que esa gente realmente esté bien, eh, porque bueno, es, es, un, es una situación que... No la queremos de ninguna, de ninguna, de ninguna manera. Uh, la verdad, la verdad que no, no la queremos de ninguna manera esta situación que se dé en, en, en nuestra querida Latinoamérica y con hermanos venezolanos. Para nada, para nada. Fortu, contame en redes sociales dónde te encuentran, dónde te podemos ver, así ya nos vamos preparando para mañana con Aviloe. Bueno, En YouTube, como. Mario Martín, en, en Facebook como Mario Martín, en Instagram, aunque hace rato que no puedo entrar, no sé por qué, fortunato.a24. Muy bien. Ahí estas son mis redes. Ahí quería perdonar una pequeñísima reflexión. Adelante. Las quizás, no quizás las entidades no dicen de dónde vienen ni nada de eso, porque esas serían... Preguntas humanas. Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. Bueno, vos, vos, que, que realmente es así. Lo importante al final es el mensaje. Y como hablábamos con Gary Nolan, parece haber un mensaje bastante repetitivo a través del tiempo, ¿no? Un mensaje que es más o menos siempre el mismo. ¿eh? Cuida el planeta, que es el único que tenés. Eh, cuida de los demás como si fueras vos mismo. Eh, bueno. Cosas que, que se van repitiendo en el tiempo. ¿no? Es un mensaje repetitivo. Sí, es sí, muy básico claro, el mensaje en realidad. Claro, dicen, dicen eh, cuiden el planeta que es el único que tienen. Porque si dicen, cuiden el planeta que es el único que tenemos, pierden credibilidad. Ah, lo hacen de interés nomás. Eh, eh, absolutamente. Eh, puro, puro interés interesterar. Interes, interesante sí, sí. Ok. Bueno, Rodrigo Fuensalida, ¿dónde te encontramos en redes sociales, mi querido amigo? Me pueden encontrar en mi Instagram, Rodrigo Fuensalida H, Rodrigo Fuensalida H en mi Instagram. Eh, hay un 01 en Twitter, hay un punto .cl en la web. Muy bien, directo en Instagram, ¿cuándo vas a ser? Capaz que en un ratito más voy a hacer un directo. Ah, bueno. Cosas. Así que van ahí, directo a Instagram, lo siguen y van a poder ver en directo a Rodrigo Fuenzalida en un ratito. Probablemente esté conectado. Y bueno, familia señalera, mañana, como les decía, con todo el equipo de La Señal. Andrea, en este momento, ya prácticamente creo que está viajando, así que por eso no está esta noche, pero mañana va a estar con nosotros. Mañana lo vamos a tener a nuestro amigo Avi Loeb en directo aquí en La Señal Ciencia y Misterios, algo que me pone muy pero muy pero muy contento. Fíjense, Avi Loeb, expedición que busca ovnis, lanza una expedición que busca un ovni supuestamente o un objeto interplanetario al menos caído frente a la costa de Papúa Nueva Guinea hace ya unos cuantos años, en el año 2014, pero que él piensa que todavía puede encontrarlo allí. Y mañana le vamos a preguntar todo respecto a eso y respecto al proyecto Galileo, que ya cumplió su primer año y que está buscando objetos voladores no identificados para fotografiarlos. ¿Dónde? Con, en el techo de la Universidad de Harvard, con un aparato que han instalado ahí. Así que nada, sobre esto le vamos a estar preguntando todo mañana. ¿Vida extraterrestre en la Tierra? No puede ser, ¿eh? Y, Buscándola a través de la ciencia y a través de la Universidad de Harvard. Así que, familia señalera, gracias por estar esta noche, gracias por eh, estar con nosotros. Síganos en Instagram también, arroba laCenalMedia, no la señal, porque no hay ñ en, mi, en, en Instagram. Qué loco, ¿no? Tener un programa con ñ también, a mí se me ocurre, de ponerle un nombre con ñ al programa. Pero bueno, eh, nada, la, habría que pedirle a Instagram que habilite la ñ. Por favor, Instagram, ¿qué te cuesta habilitar la Imagínate si nuestro programa se, llamaba, se llamara. El año tranquilo. La señal del año. El ano tranquilo, la señal del ano, ¿no? Son cosas que pueden pasar. Mañana nos vemos en directo con Ávila. Si te quedas hasta el final del cierre esto te va a redireccionar automáticamente, así te lleva automáticamente al directo de mañana para que ya dejes tu like y actives el recordatorio para que mañana nos veamos en directo con la biblioteca. Así que todo esto dicho Larga vida y prosperidad, sean muy felices. Nos vemos mañana en directo aquí en la señal con otro otro gran programa y se vienen unos cuantos en ese sentido. ¿eh? Ya les voy avisando, ya les voy avisando. Nos vemos mañana. Chao chao. Descansen. Sean felices. Adiós.